Hola gente, ¿cómo están? Ahí estamos en vivo, 6 y 8 de la tarde, horario argentino, ¿no? Pero bueno, un poquito tarde llegué, pero acá estoy. La verdad, estaba terminando de comer recién, hace... y 56 estaba comiendo el último bocado de la empanada. Y de repente miro hacia abajo y veo que son y 56, digo, ¿en qué momento? Si eran y 20. O sea, así que bueno, le metí nitro, prendí las luces. ¿Saben qué tengo ganas de hacer para la próxima? Me lo voy a anotar. Ahora los saludo, esperen, porque antes que me olvide, me gusta anotarme estas cosas. Tengo ganas de poner... Tengo una cámara media trucha, que es la que ponía para el árbol. Pero tengo ganas de poner... poner una cam... para... cuando esté empezando. Ahí está. Oh, tengo las empanadas acá. Pero la idea es poner una cámara bien arriba, que cada vez que esté por empezar stream, le doy a iniciar, y en medio de ver una pantalla de ya comenzamos, verme a mí preparando el stream. O sea, prendiendo las luces, poniendo los colores, ¿entienden? Entonces, como que de una manera me acompañan a mí, básicamente, en todo lo que es prendiendo el stream, y no simplemente ver una pantalla de ya comenzamos. Me parece que estaría bastante bueno. El otro día se me había ocurrido y dije, lo voy a hacer, y después me olvidé, y ahora me acordé de nuevo, así que ya me lo anoté para la próxima. Así que, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo streamcito. Ando medio despeinadito, pero acá estamos. Ah, me duele un poco acá. No sé si es innovador, porque ya lo he visto, pero lo he visto en programas de televisión. No lo he visto en stream así como el mío. Lo he visto en programas de televisión, en realities quizás. Alguna cosa sí lo he visto, en algún lado lo he visto. No es algo que me lo acabo de inventar, sino que es algo que lo quiero implementar en mi sector, ¿no? Creo que en mi sector no lo he visto nunca. Así que saludos para Aladotot. Y feliz feriado para... Bueno, ayer saludé por el Día del Padre. Yo sé que depende del país. Es el Día del Padre, ¿no? No en todos los países. Pero bueno, acá en Argentina fue el Día del Padre, básicamente. Así que feliz. ¿Cómo estás, Jared? Bienvenido, Rey Fanu. Amigo, se me sube la empanada. Es lo peor cuando se te sube la comida. Ahí le pedí un café a Lupo, si no me moría. Me moría, gente. Es que me muero. Hola, María, bienvenido, ¿cómo estás? Ima, que es nuevo, chapita, Olis. Siki, bienvenido. Jess dice, yao, che, Capi, ¿qué empanadas estabas comiendo? Empanadas de carne. Capi, ¿qué tan rota está la zona? Vi bastante. Justamente yo subí un video, no relativamente hace mucho, a ver si lo encuentro. Por cierto, le fue muy bien el video de Undown, muy contento. Si tuviese aplausos le daría. Tiene 2200 visitas, bastante picado, sinceramente. Es un montón, por no ser las day. Y el video que había subido hace un tiempo, que está muy bueno, te lo recomiendo, me parece que ya me lo pasé. El lugar más roto de todo el juego no tiene sentido. Esa fue la primera vez que yo fui al VIP. Y eso que lo tenía hace un montón el VIP. En la cuenta partner. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenido. Felicidades por ayer, Capi. ¿Qué pasó ayer? Me olvidé. Siki, bienvenido. Hola, María. Lauti, ¿cómo estás? Balma, Juan, Patadeo, Fanu, Cody, Frankie, Diego, Seven. Oh, guacho, estoy relleno. ¿Cómo estás, Leandro, José? Mientras se va sumando la gente, vamos hablando un poco como la pasaron este fin de semana. Y ahora viene como un fin de semana más. Hoy vendría a ser como un sábado, porque mañana también es feriado acá en Argentina. Creo que en Uruguay también es feriado, básicamente. Hola, Marce, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo va tu fin de largo, Gastón? Mira, lo comento un poco el fin de largo, si quieren. ¿Quieren que lo comente un poco? El viernes terminé de laburar y no hice nada. El sábado me levanté a las 7 de la mañana, 7 y pico, repicado el Capi. Y me puse full a crear contenido. Hice todos los videos de esta semana, de la otra, bastante shorts. Creé un guión. No, perdón, el guión lo hice hoy.
Bueno, hice un par de cosas más. El domingo, como se los había dicho, me tomé un descansito. No hice nada relacionado al canal. Y hoy creé un guión. Estuve jugando un poco al Undown para entenderlo un poco más, fuera de stream. Y después, ¿qué más hice? Y estuve preparando video de Comuna, ¿no? Esperemos que para la próxima vez que venga Comuna, tenga el video ya preparado. Estuve recaudando toda la información para saber qué recompensas daban en Comuna. Así que tuve, ¡puf!, un rato largo. ¿Cómo estás, Alexis? Shadrek, bienvenido. ¿Cómo van? Lautor dice, Capi, saludo desde Venezuela. Saludos, Lautor, bienvenido también. Saludo de Bolivia, dice Mari, bienvenido. ¿Haces guiones? Es otro level de producción. Hago guiones para este estilo de videos. Miren, para un video como, no sé... para los videos que saco del directo, no. Pero videos como esto, está re guionado, gente. Imaginen decir todo esto de memoria. Esto está re guionado, gente. ¡Oh, mirá mi piquito! O sea, está guionado, yo lo voy diciendo y después lo hago en video, lo uno y queda alto video dinámico. Esa es la idea de estos videos. Bueno, el video que guioné se va a llamar como este. Absolutamente todo sobre la comisaría. Básicamente, ese estuve guionando. Ese estuve guionando a full. Este no, este. Así que estuvimos trabajando bastante, básicamente. Bastante. Hola, Franger, bienvenido. Marce dice saludo de Chile. Saludo. Empezó Gran Hermano Chile. ¿Vieron? Dice Lita aquí en el directo viendo tu video para hacer el Bunker Alpha. Soy nuevo en esto. Bienvenido, Sean. Bienvenido al juego y bienvenido al directo, dice. Le digo a Franger. No, Franger no. A John. Franger dice: ¿cuánto sale el pase premium? Dice. Aquí en Venezuela. La verdad, no sé. ¿En Venezuela? No sé. ¿Cómo estás, Rublax? Bienvenido. Capi juega en las Day de Vaqueros, dice Juanpa. Capi, quisiera ser Argentina porque estoy en semana de exámenes. Qué paja. Claro, ¿no? Toca a mitad de año y toca rendir las materias que se han llevado. Los que se han llevado materias. Va a estar difícil hacer el stream, ¿no? Y con la comida que se me sube. Pero bueno. Lauti dice, Capi, no voy a ver tu stream, pero lo veo por la tele. Dale, Lauti. ¿Qué opinas de Alana Tips? Muy buenos videos. La verdad no la conozco mucho como para opinar. Capi, ¿me das un consejo? ¿Se puede empezar un nuevo canal en YouTube este 2023? Obvio. Sí, de lo que gustes. Siempre recomiendo empezar un canal de YouTube que algo que les gusta hacer con algo que sepan. Mezclen esas dos cosas y traten de ir mejorando después, ¿no? Obviamente empieza todo desde ahí. Después uno tiene que ir mejorando la... No tanto la calidad, porque la calidad va a depender de, ¿no?, que tengas una buena cámara, que tengas un buen micrófono, sino la calidad de tus videos en cuanto a lo que haces vos. Esa calidad cuenta al principio. Muchas gracias, Franger. Hoy toca lo del título, chapita. Vamos a ir a la comisaría. Quiero vacaciones, me matan las tareas y exámenes, dice Santi. Disfruten el colegio, gente, porque cuando crecen tienen que trabajar. Y eso es lo menos de lo menos de lo menos. Buenas. Gracias, Rey. Day dice, en Argentina estamos en época de parciales y exámenes también. Sí, mitad de año toca rendir. Se me cayó una yerba. A ver si la puedo sacar. Mirá, tengo... Yo no puedo tomar mi café con esta... Ya. Va. Ahí está, la saqué. ¿La sacaste? Sí. Ahí está. Ustedes no estaban viendo nada, ¿no? Estaban viendo nomás como metí el dedo en mi café. ¿Cómo hago para transmitir a YouTube desde mi celular? Creo que hay una forma de hacer directos mediante el celular con OBS Studio. Pero no sé cuál es la forma. Porque nunca lo hice. O sea, porque yo transmití lo que hacía en el celular una vuelta, pero desde la PC. Te recomiendo ver un video de YouTube. Si pones exactamente lo que me preguntás a mí, te va a salir, hermano. Te digo porque yo, de celular, no, ahí no te puedo ayudar. Hola, Antonia, ¿cómo estás? Gente, no se olviden de poner su bonito like. ¿Cuánta gente somos? Somos 121 personas, podemos llegar a 100 likes, pero... De pana.
Ay, ay, ay. ¿Cuándo será el día que Kefir ponga el last day modo creativo? Vos sabés que se me armó un poco polémico el short que hice, el de los... Algunos me lo malinterpretaron, ¿no? O sea, algún que otro suscriptor me ha dicho en ese video que le quitaría la gracia al juego porque tendrías todo y que cuando tirarías paredes no te quitar. No, gente, yo hablaba del modo creativo aparte. Aparte del juego. Como todos los modos creativos, o sea, si vos tenés un modo creativo en Minecraft, nada, cosas que pasan, malentendidos, no hay por qué. La L de las después, lo puse medio apurado el título, así que, vamos a ver. Ah, sí, está en minúscula, gracias, ahora lo arreglo. Estaba en minúscula por eso. Cuando uno hace las cosas apurado, como hoy... No, porque les contaba, Rulak, estaba comiendo hace 2 minutos, estaba comiendo. 78 likes, gente, ¿podemos llegar a los 100? A los 100 arrancamos el stream. Bueno, no, arrancamos a jugar. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Me das un saludo a los de mi colegio? Sí, el autor. Sí, ya le mando un saludito. Miguel dice, Capi, ¿te gusta Lana Tip? O sea, ¿físicamente te parece atractiva? Vos sabés que no la miré con esos ojos como para saber. La tengo muy poco de cara. Vos me decís describímela y no te la puedo escribir. Porque la verdad es que en sus videos ellas no se muestran. ¿En qué videos ella se muestra? ¿O sí se muestra? ¿O en algunos sí o algunos no? Hay que ver eso. La verdad no me acuerdo. Hola, Nick. ¿Cómo estás, Valentino? Bienvenido. Al final subí lo que te dije por privado, Capi. Capaz que no te acuerdes. Subiste lo de las membresías. Después lo voy a ver. En las miniaturas se muestra. Claro, no. Ni la tengo, gente. Ni la tengo de cara como para responder esa pregunta. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Franger. Ángelo dice, no podré ver el directo completo porque tendré que ir a un cumpleaños, pero cuando vuelva... Dale, hermano, mandale. Hola, Capi, manda un saludo para los pibes, Jere. Un saludito para los pibes, ¿cómo va? ¿Cómo van? ¿Desde cuándo juego? Dice Mari. Buena pregunta, Mari. ¿Da para hacer una encuesta de eso? Desde hace 2 años, más o menos. Sí, más o menos, sí, 2 años. A ver si puedo hacer una encuesta sobre eso. Quiero hacer una encuesta. Vamos a ver. A ver si la puedo hacer o que nunca la puedo hacer. Esperen que estoy buscando el vivo, ¿eh? El vivo, que si no le diste like, le podés dar like. Le podés dar like. Acá. Agregar reacción, interactuar con el público, iniciar una encuesta. Dice... ¿Hace cuánto juegan? Voy a poner. Y si dejaron y volvieron, más o menos súmenlo, ¿ok? ¿Juegan hace más de un año? No, vamos a poner. ¿Juegan hace 6 meses? Va a estar buena esta, ¿eh? ¿Juegan hace 6 meses? Vamos a poner. ¿Juegan hace un año o más? ¿Juegan hace 2 años o más? ¿Juegan desde... Sí, 2 años o más. Vamos a dejarla ahí. Capi, demasiadas cosas quieres poner. Demasiadas cosas. ¿Juegan hace 6 meses? ¿Juegan hace 6 meses? ¿O menos? Ahí está. Bueno, los que juegan hace 6 meses puede ser... Juegan hace... Menos de un año. Ahí está. Juegan hace menos de un año, juegan hace un año más, juegan hace 2 años o más. No voy a poner otra opción porque ya es demasiado, gente. Demasiado. Demasiado, tío. Vamos con esa. Ahí está. Ahí tienen la encuesta. Después la vamos viendo, después la vamos repasando.
Ok, muchas gracias, Alexi, por esa membresía, hermano. Te amo, Doro. Me saco el buzo y empezamos. ¿Los Milkor son lanzagranas? Sí, hermano. Así es. Así es. Voy a sacar esto porque... Se agarraba las piñas con el buzo. Le recostaba, 8. Le recostaba. Sí, porque si no, con el calor... Me pongo los auris. Tengo estos auris porque se me resulta más cómodo. Usan los otros, ¿viste? Para el stream. Medio paja. Medio paja. ¡Listo! Sí, gente, la Milkor son las los lanzagranadas. Los lanzagranadas, amigos. ¿Vamos con esa? ¿Estoy bien ahí? ¿Estoy bien enfocado? ¿Listo? Bueno, estuve... Obviamente ya estuve... usando Milkor. No, ¿saben por qué quiero hacer hoy el...? Se me sube la comida, perdón. ¿Saben por qué quiero hacer las 99 oleadas? La voy a hacer con la cuenta pro porque no tengo Milkor suficiente para con la otra. Uno para saber yo, porque voy a preparar un video sobre oleadas, entonces necesito saber. Y de paso ya aprovechamos 2x1, matamos a los dos para ganar un tiro porque está la comisaría. Dice que protección frente a explosivos más 20. O sea que no... No hace diferencia en cuanto a lo que vas a gastar. Y tampoco hace diferencia. O sea, quizás gaste un poco menos de ropa de lo que gastaría sin protección. Pero no pasa nada. La onda es saber el gasto, ¿viste? Cómo nos va, a ver cuántas tarjetas sacamos. Bueno, un poquito de todo, un poquito de todo. ¿Cómo estás, Percy? Los cascos son para aislarte del mundo. ¿Vos sabés que me pongo esto y literal me aíslo más que con los cascos? El casco, lo que me pasa... ¿Qué pasa? Yo me los saqué, los auris, los grandotes, me los saqué más que nada en el verano. Te dan mucho calor en el verano. Ahora ya estamos en el invierno, no pasa nada. Pero me terminé de acostumbrar más. ¿Vos sabés que me gusta más esto? ¿Vos sabés que me gusta más esto? Te juro, te lo juro por mi vida. ¿Qué llevo, gente? Voy a llevar... Tengo poquitas Glock. Pero lo que vamos a hacer... Voy a hacer una pasada por la casa de mi mamá. No, mentira. Vamos a hacer una pasada por un par de cositas, gente. Vamos a ver. De paso hago contenido gratuito. ¿No tengo un cofre al pedo? Este cofre está re al pedo. Ahí está. Este cofre está al pedo. Ahí estamos. Bueno, quiero hacer unas pasaditas primero por unos lugares. Y ahora seguimos. Ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Anto dice, hola, Capi, ¿cómo estás? Guapo, bienvenida, Anto, ¿cómo estás? Te cuento, Capi, ayer quería hacer unas 20 oleadas en la comisaría y por accidente le di cancelar. Y apenas llevaba 2. Estoy esperando a que se reinicie. Lo hiciste... Mirá que hay un evento en donde... Ah, claro, la canceló. No dije nada. Muchas gracias, Francisco, por esos 90 pesos. Dice, hola, Capi, ¿cómo va el stream? Súper. Recién estamos comenzando. Voy a canjear un par de cosas que quiero tantear con esta cuenta. Y ahora empezamos con la comisaría. Un saludito para Fernando. ¿Cómo estás? Yo siento que puedo estar gritando y no me doy cuenta. Y también me duelen las orejas cuando lo uso unas cuantas horas. A mí nunca me pasó eso. ¿Vos sabés que los Auris... Yo tengo los HyperX y... Va de puta madre. Va de puta madre. Esos nunca me hicieron doler. Lo que sí son bastante calurosos. La encuesta me dicen que mira. A ver. La encuesta... ¿Qué pasó con la encuesta? La encuesta dice que juegan hace menos de un año el 38%. Eso yo ya lo veía venir. Yo ya veía venir que una gran parte son jugadores nuevos. Pero mirá vos, el 40% vota que juega hace 2 o más años. Interesante. Bueno, vamos a ver cómo termina, porque esa encuesta va a estar todo el stream. Así que a medida que vaya llegando gente, espero que vaya votando. Así que vamos viendo qué les parece. No se olviden de dejar su bonito like, ¿eh? Así empezamos... A sumar gente. ¿Cómo se hace con granadas? Dice. Con granadas tenés que saber el cuánto tardan en explotar para correrte justo. Hoy es el soporte de armas pensando que era para guardar todo ahí. Claro, es un soporte nomás. Rey lo usé yo. Nada, está bien, está bien. Lo hiciste, lo probaste y te sacaste la duda. Quiero canjear estas tarjetitas, ¿ok? Vamos a canjear estas tarjetitas. El punto es que... Nada, necesito saber qué trae exactamente ahora.
Y de paso, bueno, el que lo quiera ver, lo ve. Y de paso, si saco algunas armas de fuego, me van a servir. ¿Ok? Para eso vamos a canjear esto. No vamos a hacer nada en el laboratorio. Lo aviso. Hola, Eric. ¿Cómo estás? Yo esos auriculares no puedo usar por la gomita. Se me salen solo. A Lu le pasa exactamente igual. Yo creo que es por la cuestión del tamaño de la oreja. Me parece que va por ahí la mano. Me parece que... No sé si tenés una orejita chiquitita como Lu. Entonces yo al tener un poquito más de oreja, ¿ves? Se ajustan bien. Me parece que va por ahí la mano. Creo. Hola, Capi, perdí... creo. Trabajo muy duro, Alexis. Hola, Capi, hoy perdí una mochila táctica en el búnker alfa protocolo. ¿No la pudiste recuperar? ¿Qué pasó? Seguro fue con los parásitos. El 90% me dice que pierde la mochila ahí, te juro. Voy a hacer un short que diga... Si vas a hacer modo protocolo, tené cuidado de esto. Re sacado. Saludos, Capi. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Dice, ¿qué meta en cuánta cantidad? ¡Ah, podemos hacer! ¿No? Una... A ver cuánto nos pueden tocar de tarjetas. Lástima que no estamos en Twitch. En Twitch se pueden hacer predicciones. Una lástima. Hola, María. ¿Cómo estás? Capi, ¿cuándo compras el VIP? ¿Es para siempre? ¿El VIP es para siempre? ¿No? ¿Puedo? Bueno, guarda. Pará. ¿Me pasás el control? Me está matando él. Me voy a... El VIP es para siempre, pero... lo que no es para siempre es lo que o sea, el funcionamiento. O sea, si vos llegás al nivel 4, sos nivel 4 para siempre. Pero lo tenés por 7 días. Para que se te vuelva a activar, tenés que volver a comprar. Pero el nivel de VIP es para siempre. Eso sí, el nivel de VIP es para siempre. Capi, ¿cómo no te aburrís del juego? Yo creo que es por la cuenta Peque, José, más que nada. La cuenta Peque no me aburre. Y además, al ser creador de contenido, ya no lo haces solamente por el lado de jugar. Lo haces para crear contenido. Yo creo que va por ese lado. Ayer tuve mi primer traje SWAT completo en el búnker. Felicidades, Franklin. Che, no se olviden de los likes, ¿eh? Yo se lo voy a estar cada vez que me acuerde. Bueno, cofre A del laboratorio. Arma Génesis acá salen para hacer el laboratorio. Pero lo que me interesa es llevarme los trajes... Porque sé que acá sale un traje completo. Y tengo muchas de estas tarjetas. Y bueno, esto es lo que sale. Está bueno. Está bueno. Está bueno, está bueno. Como importante que puede ser. A ver. No, como importante en este, el ecualizador. Fija, un traje de táctico y dos armas normales. Perfecto. Después, tres armas Génesis. Otro trajecito. Pero esta vez es SWAT. Y ya también nos tocan granadas. Granadas. Que después el Capi del futuro lo va a venir a ver. Me cago en la puta madre. Ahí estamos. Sigamos. Ya en el A del protocolo. Está OP. Porque te toca este trajecito que sirve mucho para la radiación. En el Bravo les va a servir. Pero también toca pinturita blanca, componente de alta tecnología. Tapiola. Tapiola. Y en este... El traje Kevlar. El único lugar donde podemos sacar traje Kevlar completo es en este lugar. Me llevo, mira, y es caro o Milcor también te puede tocar acá. Reanimadorcito. Este cofre está OP, Yo creo que lo del dron está muy OP también, pero todavía no los pude ver. Pero bueno, me llevo el Kevlar también. Listo. Quería. Después vengo a buscar esto. El Capi del futuro lo verá. ¿Qué opinas de los juegos que copian el concepto de Last Day? Me parece bien. Siempre que lo copien para mejorarlo. El tema es cuando lo copian y hacen algo más berreta. Ahí está el inconveniente, me parece. O sea, si vas a copiar, que sea mejor, ¿no? Si tenés la base para que sea algo mejor. Ay, la puta madre. Me había trabado ahí. Bueno, perfecto. Quería canjear más que nada porque tengo muchas. Y dije, voy a canjear unas pares para tratar de sacar algunas armas de fuego. Saqué dos Glock, interesante. Y los trajecitos también. Porque me estoy quedando sin trajes tácticos. Eso porque ya no estoy jugando en la cuenta grande. En un momento me voy a quedar sin cosas. Che, Capi, las tarjetas esas del A, B y eso sirven para algo porque tengo un montón. Sí, mirá, ahí lo viste. Sirven para canjear y te dan altas cosas. La tarjeta morada te trae 4 armas de fuego y un traje SWAT completo. Sí, sí. Hola, ¿cómo estás, Nau? Estamos acá preparándonos para hacer 99 oleadas con Milcor. A ver cuánto se gasta y eso.
Igual creo que cada lanzagranadas alcanza para 16. Pero bueno, hoy vamos a ver qué onda. Esteban dice, ¿cómo estás? Recién entro a tu directo, vengo a unas clases de conducción. ¿De qué me perdí? ¿Estás haciendo el cursito, Esteban? Estamos preparándonos para hacer las oleadas. Felicidades, Franklin. Alta habilidad esa. Alta habilidad. En este... Hay un cofre que estoy juntando trajes que hablar. Creo que es este. Claro, en este hay SWAT. En este. En este los estaba juntando. Perfecto. Y me voy a declinar por ir con estos dos trajes que le voy a poner en la moto. Creo que tengo un traje completo en la moto también. Y tengo Glock. Así que vamos a buscar. ¿Qué opinas de Pou? ¿Lo he jugado a Pou? Yo en un momento también creo que lo agarré al Pou. Me llevo dos machetes, me parece. Sí, dos machetes me llevo. Me llevo las Glock, que las tengo que modificar. Y un trajecito que vamos a poner. Tuki, tuki, tuki. Tuki. Ahí está. No sé para qué saqué el otro traje. Bueno, me llevo dos trajes acá. Y ahora modificamos estas armas. Y acá llevo dos Glock. Para hacerla más fácil, voy a poner este traje acá. Así yo ya sé las armas que estoy llevando y eso. Porque necesito llevar las Milcor también. Hola Capi, qué difícil están las expediciones con esas ventajas para un jugador casual como yo. ¿Cómo estás? CC, la verdad hace mucho no agarro las expediciones. La aposta es esa. Tendría que jugarlas, pero estoy tratando de avanzar con la cuenta Peque. Bueno, hoy estoy con esta, ¿no? Pero ya va a tocar la otra. Mañana hacemos con cuenta Peque. Creo que mañana vamos a preparar un saqueo. Y tenía pensado qué hacer, a ver. No sé, algo más tenía. Tenía algo más. Capi, ¿conoces una forma de buena de descargarlo directo de YouTube sin que se baje tanto la calidad? Sí. Se llama... Tenés que descargarte 4K video de un loader. Mira. 4K video de un loader. Es así. 4K video de un loader. Una cosa así. Ahí lo escribí. Yo la hago para bajar música. Pero también puedes bajar cosas. Mira. ¿Ves? Es esto. Vos copias el enlace del video que querés descargar, pegás el enlace y te va a dar la opción. Yo lo descargo todo en 360, 240, porque son canciones. Lo que me interesa son las canciones. Entonces, como quiero que sea en MP4 y no MP3, entonces yo la descargo así. Pero acá te lo descarga hasta en 4K. Si el video está en 4K, joya. Lo que sí, tenés 30 descargas a veces por día. Yo hoy no lo utilicé. 30 por día. Es un montonazo igual. No creo que descargue 30 directos en un solo día. Pero bueno, ten en cuenta que no hay nada como grabarlo vos igual, ¿eh? Descargar. No hay nada como grabarlo vos. Tus directos, digamos, ¿no? Obviamente. La calidad es mucho más grande. Bueno, me quiero llevar... Tuki, tuki, tuki. Voy a llevar... Tampoco me quiero engolosinar, ¿no? No sé qué es esa palabra, engolosinar, pero bueno. Voy a dejar un par de armas. ¿Cómo está? ¿Ya eres más de 200 somos? Denle like, gente. Por favor, me ayuda muchísimo. Apoyándole con un pulgarcito arriba. Me ayuda mucho. Quisiera usar full Glock. El tema es que... no tengo tantas. Entonces, vamos a usar las que tengo. Porque tendría que ir al Bravo a buscar. Que ahí tengo más. Pero la verdad que... Ni ganas. En el buzón puedo tener, pero... Uso otra cosa, tampoco es que quiero usar Glock. M16 podría usar. Ahí está. Usamos el resto de M16 y debería llevarme... ¿Botiquines o vendas? Vamos a llevar botiquines, vamos a ver qué pasa. Botiquines y vendas. ¿Qué tengo en consumible acá? Para. Hacemos así, así, así... Así, y puedo agarrar comida. Ahí estamos. Hacer unas con granadas. La idea es sacar la cantidad con Milcor. Con granadas ya lo hice. Es más, tienen un directo que lo hice con granadas y ahí pueden ver cuánto se gasta. ¿Se me modificó todo bien? Sí. Bueno, este traje está hecho mierda. Me parece que... O sea, prefiero llevarlo completo y llevar otra cosa, ¿no? Como por ejemplo... más vendas o algo así. Espera, quiero ver. ¿Dónde tenía los...? Esto me lo llevo. Está acá colgado. Y algo más. Todos a dejar like, gente. Bauti dice, Capi, ¿cuándo vuelves a Twitch? Tengo pensado más en verano.
En verano voy a hacer... Pero no voy a hacer como hice la otra vez, que dejé YouTube. Voy a hacer en los dos. O sea, voy a hacer, no sé, 2 horas acá y una en Twitch, 1 hora y media acá y una... Pero en verano. Quiero probar en verano. Si no funca, sigo en Twitch y sigo en YouTube y así. La verdad no me la voy a complicar como la otra vez que dejé y eso. Me sirve más así, sinceramente. Por lo menos a mí. Che, ¿qué problema con las vendas, eh? Voy a tener que usar botiquines. Porque venda... Ah, puedo tener también en el Bravo, puedo tener vendas. Puedo hacer con tela también, pero a ver. Bueno, de última después volvemos. Tampoco me la voy a complicar tanto. Vamos con botiquín a ver qué pasa. ¿Cómo anda, Jami? ¿Cómo poner las hogueras en el suelo? Tengo entendido que ya no se puede. La verdad, yo la tengo puesta desde antes. Pero creo que ahora ya no se puede más. Un saludito para Quackity. ¿Cómo estás? ¿Por qué va a ser la 99? Porque hay evento. De paso, cubrimos el evento para aquellas personas que tengan alguna duda. Y de paso, yo junto una info importante que necesito. Hoy estuve haciendo full comuna. Les voy a decir una cosa, gente. ¿Se acuerdan que yo les dije, estuvimos hablando el viernes, si comuna era rentable? Bueno, les cuento. Hice 10 veces Marcus, 10 veces Otis, 10 veces Sofía. Imagínense el trabajo que me tomé. Y en ninguna me tocó tarjeta azul o morada. O sea, en ninguna. O sea, fíjense la probabilidad tan baja que está. Que 10 veces hice cada una y no me tocó ninguna. Lo que sí me tocó Vintores 2 veces. Me tocó tarjetas verdes. Me tocó un disco que reproduce la música de Coso. Pero nada, una bastante malo el porcentaje. No me tocaron. O sea, lo que más me tocó fue esto y esto. Yo creo que si ganas 99 oleadas, lo mejor son las primeras. Las 15 primeras con Glock. 25 a 30 con granadas. Sí. Yo también. Yo pondría las primeras 20 con Glock. Porque usarías un total de 9 Glock y media full modificadas. Con las primeras 20. Ya a partir de la 20 ya vienen más. El número cambia un poquito. En Twitch el precio de la suscripción está en dólares. En cambio acá está todo a pesos. Sí. Bueno, sí. Lo que pasa es que Twitch me ofrece más cositas para jugar. Ese es el tema. No lo pienso tanto por el dinero, sino por las cositas que ofrece. Bueno, Capi, sigo pensando que deberías hacerte algún grafo protocolo en directo. Me da igual si lo haces 10 veces. Cada una es más entretenida que la otra, hermano. Gracias, Black YouTube, hermano. Sos un genio. Capi, ¿alguna vez vos moriste y perdiste todas tus cosas? Sí, un montón de veces. La que siempre cuento es la que hay una misión del saqueador que te mandas a abrir 25 cofres en zona de farmeo. Iba 24, estaba desnudo, voy a abrir el último, me pega dos golpecitos el ciego, el grande, perdón. Y me manda a dormir. ¿Saben qué me faltaron? Más arma de fuego, ¿no? Más arma de fuego. Y bueno, y ahora vemos. Más arma de fuego para las primeras. Saludos de Capi, ¿cómo estás, Gaby? Capi, ¿cómo estás? Yo recién llego del trabajo. Saludos, Alberto. Bienvenido. Como el presidente. Creo que voy a tener que ir al dentista estos días. Voy a terminar de hacerme lo del diente. Y voy a ir al dentista porque tengo una molestia acá atrás. Tengo miedo. Lo voy a documentar seguro esto. Pero espero que no sea nada grave, ¿viste? La muela no es. O sea, la muela de juicio. Pero no sé. Puede ser alguna cara o algo de eso. Entonces, el miércoles voy a sacar turno porque es feriado. Y seguramente cuando me den el turno, ese día no prenda stream. Les aviso. ¿Cómo estás, Marce? Leo, bienvenido. Gente, ¿cuántos likes somos? A ver, que siempre me olvido. Y Lu me dice, acordate de pedir like, boludo. Somos 275 personas y 172 likes. Podemos llegar a 200 likes, pero de taco. De taco, no estoy pidiendo ni 500, ni 7000, ni 8000, ni 75000, ni 1 millón de likes. Creo que se entendió. La pereza. Cada primera pregunta, ¿cómo tenemos que equiparnos para la comisaría? ¿Tengo que llevar armas con modificaciones o pistolas normales de sello por suerte? Depende de las oleadas que... Va, si es la comisaría, sin arma de fuego, si sabes hacerlo, lo puedes hacer. Si es eso, si...
Si es oleada ya, bueno, 20 oleadas necesitas 10 Glock, ponele, sin modificar, estarías bien. Pero fíjate, fíjate que en YouTube hay varios videos. Yo tengo varios videos de la comisaría y eso. Que dice Capi, no tengo mucha carga con 36, veré cuánto dure, dice Ilma. Dale, no hay drama. Gracias por el apoyo. Se agradece. Bueno, de acá me voy a llevar... necesito todo lo que quieren las watches. Oh, man, oh, man. Se levanta. Me voy a llevar estas Glock. Así ya las uso y las saco de encima. Están todas golpeadas, pobre. Vamos a usar estas. Siempre uso Uzis. Que Uzis, amigo, hasta en el buzón tengo cantidades industriales. Uso un arma que no me gusta tanto. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué más necesito? Ah, necesito hacer las vendas. Muchas gracias, David. Esos $2. Mirá, hola, Capi. Saludos de Nueva Jersey, Estados Unidos. ¿Me estás viendo de ahí? Un privilegio. Ah, ¿por qué, no? No, muchas gracias, David. Se agradece un chingo. Me gustan, me gustan. Me gusta cuando me miran de otro lado, que no sea de Argentina. Re discriminativo era. ¿Dónde tengo las telas, gente? Les preguntaba a ustedes. Gente, no tengo tela. Pará, en recursos tengo que tener un... Acá. Ahí, unas pares. Unas pares. Unas pares y hacemos vendas. Capi, ¿has hecho una guía del Bunker Bravo? Sí, he hecho una tira de video de Bunker Bravo. Tengo... Buscá. El primero es... De la guía es... ¿Cómo saber si estoy preparado para Bunker Bravo? Capi, capi. Muchas gracias, David. Capi, ¿cuántos mandos de vuelo te faltan para el dron? 4. El jueves sacamos el dron. ¿Cómo lo vamos a sacar? El jueves vamos a ir al protocolo, sacamos 2 y los otros 2 lo vamos a hacer con la mesa para hacerlo, que cuesta titanio, que ya lo tengo. Así que lo mandamos. Lo mandamos y ya lo tenemos. El jueves lo terminamos y vemos qué sale ahí. Hola, Marcel, ¿cómo estás? Bienvenido. Capi, hice todos tus consejos y ahora estoy rechetado. Vamos, Juan. Gracias. Gracias por todo. Capi, gracias por todos los videos de enseñanza. ¿Qué sería de mí? Pronto te apoyo con las donaciones. No pasa nada, Eric. Siempre lo digo, con que estén acá me ayudan. Pero montonazo, amigos. Montonazo ya. Listo, ya nos podemos ir a hacer esa maldita zona. Hola, Marcel. ¿Cuál fue tu primer video con más like? Creo que el video con más like lo podemos encontrar en el video más visto de mi canal. A ver. Video... popular. Este tiene 138.000. Este tiene 107.000. ¿Cuál creen que tenga más? Yo creo que este, porque para mí este es mejor. Ya que dure 4 minutos y el otro 24, para mí este tiene más. A ver. Este tiene... No quiero que suene por eso. Este tiene 6.200 likes. Mientras que... una banda. Este tiene... 3.800. No dije nada. Tiene más este. Che, tengo casi 3 videos con 100.000 reproducciones, ¿eh? ¿No seré el nuevo Ibai? ¿No seré el nuevo Ibai, gente? ¿Acaso me convertiré en el nuevo Ibai? Duelo. Capi, ¿los bancos de recuperación de cosas viejas es rentable? ¿Cuál es el banco de recuperación de cosas viejas? No sé cuál es eso. Capi, tengo las modificaciones del cargador ampliado. El largo de la UCI. ¿Me salen rentables hacerlas? Yo los nombres de la SUSI, de las nombres de las modificaciones de la SUSI no me las sé. Yo tengo esta. La verdad, si tenés otras para hacer de otra arma, mejor. La UCI es como que si no tenés todas las... O sea, yo no tengo todas las mejores. Si no tenés todas las mejores, como que no está tan buena. Pero bueno, es mi opinión. Igualmente, traten de hacer todas las que puedan. Todas las modificaciones. Pero si están muy justos, guarden para cuando les toque una buena. Así que... Alta diferencia de likes, sí. Alta diferencia de like. Lo que pasa es que, bueno, el otro, uno es un de 20 minutos y el otro de 4 minutos, ¿viste? Es muy precoz. No cambié la escena, ¿no? Ahí está. Perdón. Perdón, chicos. Tengo problemas. Bueno, las primeras... con Uzis. Vamos a meterle con Uzis las primeras. Las primeras. Traje machete, en realidad, para las primeras. Las primeras. Re pesado ahora. Las primeras. Che, no traje agua gamer, pero bueno, tengo en el buzón seguro. ¿Vamos a empezar? Vamos.
Las guías en general siempre jalan un chingo de audiencia. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Cuál es mi video más visto? Esa es una buena pregunta también. ¿Cuál es mi video más visto que no es guía? A ver, vamos a ver. O sea, esto no es una guía. Así de fácil es hacer la granja. Esto no es una guía y tiene 65.000. Esto sí es una guía. Esto también, esto también, esto también. Esto, bueno, ponele que también. Por este objeto no podía completar la moto. Esto no es una guía y tiene 47.000. Guía, 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 guía. Guía, guía. Esta habilidad me tocó con 50 niveles. Esa no es una guía. Guía, guía, guía. El lugar más roto de todo el juego. Esto no es una guía. Guía, 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 guía. Consigo las modificaciones más buscadas por mí. 31k. Esa tampoco tuvo guías. Tampoco tuvo guías. Esa tampoco tuvo guías, maldición. Dale, Jared, buenísimo. Bienvenidos a todos los que están llegando, gente. No sé si saluda a todos. Siempre me ando desconcentrando. 206 likes. Vamos, joya. Voy a buscar otro tema para poner y seguimos. O sea, otra música. Eso. Ahí estamos. ¿Cuál es el video que te gusta más a ti hasta ahora? Uy, buena pregunta esa. Ay, amigo, tipo, no puedo concentrarme. El video que más me gustó hasta ahora. Amigo, este video es muy, muy programa de televisión. Es muy... O sea, no, muy comercial, ahí está, programa de televisión. No sé, amigo, tengo muchos videos favoritos. Pero de los últimos, este me gustó, pero no por el tema. 10 cosas que no sabías. Por la dinámica del video. ¿Cómo hacer el búnker protocolo 4? ¿Cómo hacer el protocolo del búnker este? Está muy bueno. El mito este también. Ah, hay muchos buenos. Hay muchos que me gustan. Bueno, sigamos. Sigamos porque si no, no terminamos más. Sigamos. No sé si ustedes sabían, pero a mí me costó un tiempo saberlo. Por distraído, quizás. Que los prisioneros no dan tarjetas. A mí me tomó un tiempo largo saberlo. Por una cuestión de que nunca prestaba atención. Y un día, tipo, alguien vino acá al chat y lo dijo y dije, ¡ah, es verdad! ¡Es verdad, manito! Necesito ponerme el sprint. ¿Qué pasa con los otros canales que no los encuentro? Si los buscas, están. No están en mi canal. Pero porque no estoy subiendo videos. Entonces dije, los voy a sacar. Me dio el pedo. Pero están. O sea, todavía existen. Si los buscas, existen. Existen. Capi, poné una encuesta que diga cuántas tarjetas azules conseguimos al llegar a 99 oleadas. Pasa que está la otra. Y no la quiero sacar la otra. Que es la de... Si ustedes son nuevos o old o new... Esa es alta encuesta. Y no la quiero sacar. No la quiero sacar. Igual que creo que más o menos todos sabemos cuántas pueden tocar, ¿no? Y si no, lo descubriremos en este directo. Maldita sea. ¿Cómo va todo, fantasmita? Bienvenido. Explosivo. Explosivo siempre hay que eliminarlo. Nunca hice el evento este. Quiero que lo sepan. Nunca hice el evento. ¿El de la comisaría? ¿El de las oleadas? Jamás lo hice. Yo no sé cómo es el tema de parar e ir a buscar cosas. O sea, yo ahora aprieto acá y puedo pausar. El botón es diferente. Nada, una genialidad. Es la primera vez que lo hago. ¿Cuál fue mi primer video? Y ese es el de... Creo que era, se titulaba algo como subí 120 niveles en 2 meses. Y yo creía que era un montón. Después, bueno, hay gente que venía y decía, Capi, yo subí 100 niveles en una semana. Y digo, bueno, la puta que te parió, hijo de puta. Y la caña. Me voy a decirle, soy nuevo seguidor. Bienvenido, Juan. Gracias por estar por aquí. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de estar aquí hoy día. Yo ayer hice por primera vez la anterior oleada y conseguí 20 tarjetas azules. No sé si es mucho o muy poco o alguien le sepa. Sí, se obtiene 20 es promedio, te digo, Bastante bien, 20. Bastante bien. Eso, o sea, estás en un buen promedio, digamos. No es algo. Sacaste una banda, pero tampoco es malo. ¿Entienden? Están como ahí, promedio, para mí.
Yo creo que una vez saqué bastantes. Una sola vez. Que fue increíble. Creo que fue hace bastante. De las primeras veces. Capaz que ni siquiera se puede volver a obtener esa cantidad. Pues viste que Kefir a veces va tocando. Va tocando ciertas cositas. Va cambiando. Ciertos dropeos. Y bueno. Va variando algunas cosas. Tengo el machete en la mano. No creo que sea buena idea ya. Se me sube el café ahora. Si vomito en stream, ya saben. Hagan clip. No sean boludo. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. ¡Bienvenido! Bienvenido, bienvenido. Bueno, vamos a sacar el machete. Que el machete me da el peito. Nunca hice dos veces 99 aliadas. Sería una linda pelotudez para hacer. No sé si les parece a ustedes. Linda pelotudez, ¿o no? Hola, Andy. ¿Cómo estás? Che, gente, ¿saben tampoco lo que sé hacer? Creo que... si lo hice... o sea, nunca hice 99 oleadas con puras Milcor. Por ende, no sé qué puede llegar a pasar. Por eso lo voy a hacer un día que si muero no pasa nada. Como hoy. ¿No? Si muero no pasa nada, ¿no? ¿Se pausea? O rompo todo si muero, ¿no? O sea, si muero, ¿vuelve de cero? Ah, vuelve de cero, claro. No se pausea. Vos lo podés pausar nomás. Claro. Qué boludo. Bueno, hay que tener mucho cuidado de no morir. Yo creo que tenemos yo morí 3 veces. Ah, hace pausa, listo, no dije nada. Hay un consejo para el laboratorio. La primera vez que fui perdí mucha ropa y curación. Sí, véanlo. ¿Vos sabés que el otro día un suscriptor me pone en Instagram? Un suscriptor me pone en Instagram. Capi, no encuentro el cadáver del laboratorio. Entonces le digo, fíjate que tiene que estar... o sea, el cadáver del laboratorio nunca queda en el mismo lugar. Queda al principio. Entonces se va a fijar, qué sé yo, me manda dos fotos. No estaba. Dije, no sé, le dije la verdad. Tendría que estar ahí. Yo supongo que no lo cambiaron. Yo sabes hace cuánto no muero en el... o sea, las últimas veces que fuimos al laboratorio, no morí. Y eso que lo hicimos en modo protocolo también. Entonces, no sé. ¿El cuerpo se sigue quedando ahí? ¿O se le bugueó? Se le bugueó mal. ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Somos 300 personas, entonces hoy podemos llegar a los 300 likes, pero de una. Gente, 250 likes podemos llegar. Somos 218, no se olviden. Me ayuda muchísimo. Vamos con la oleada número 8. Qué locura, ¿no? Eso es lo que le pasó al pibe, pobre. Una lástima. Kevin, tenés razón, hermano. Mucha razón. Sí, Kevin, tenés mucha razón. Seguro tenía la ventaja del cadáver. Claro, gente, claro, era por ahí. ¿Cómo me voy a olvidar de esa desventaja? Bueno, después le voy a hablar. Y después le voy a decir, para que lo tengan en cuenta. Espera, ¿le hablamos ahora? Tipo, le mandamos un audio y le ponemos. Es que me dio bastante pena, gente. Pobre. ¿Dónde está? Acá. Se llama Liam Bucio. No sé si está por acá. Pero bueno. No sé. Son muchas personas. ¿Cómo estás, Liam? Mirá, te habla Capi. Y sí, ¿no? Si estoy en Instagram. Escúchame. Estoy acá en stream y comenté lo que te pasó a vos para ver qué me decían los chicos, ¿viste? Siempre me gusta comentar estas cosas para que si ellos saben qué es, yo después poder decirlo. Dicen acá que podrías haber tenido las desventajas que cuando morís, perdés el cuerpo. Así que tenerlo en cuenta, capaz haya sido eso si es que no fue un bug. Abrazo. Ahí estamos. Un genio. Listo, gente, ya estamos. Le avisamos al pibe para que sepa, pues si están mete a laboratorio. El pobre pibe capaz le toca otra vez de nuevo y pierde el cadáver. Hola Mateo, ¿cómo estás? Che, qué feo perder el cadáver. Una pregunta, ¿por qué tengo otra cuenta y no me acuerdo con qué armas hacer la comisaría? Esa cuenta me la hice hace 2 meses. Si vas a hacer puramente la comisaría nomás, armas físicas y arma de golpe triple. Ya con eso estás. Ya con eso estás, manito. Che, está un poco lag el juego, ¿eh? No sé si ustedes lo ven en el stream, pero yo acá lo siento bastante lag.
Es que a veces es el emulador. ¿Cómo me gustaría que el Last Day tenga lo mismo que un Down? Eso que está en Steam. ¿Qué cosa? Es un juego celular, pero está en Steam. Amigo, glorioso eso. Yo no sé si costará plata mantenerlo ahí, el juego, ¿qué? O capaz que tiene que tener ciertas características, no cualquiera, ¿no? Puede andar por ahí la cuestión. Ese audio vale ahora. Soy Capi, sin acá. El almacenamiento de esos dos lockers siempre se queda. No quiero hacer tres viajes de mi casa al búnker y la comisaría. Ah. ¿Estos? Estos, cuando se reinicia la comisaría, los perdés, todo. O sea, la comisaría es un lugar que no tiene lugar para dejar cosas. No tiene. No, es que siempre juego a esta calidad, siempre juego a ultra. Pone que lo bajo a alta, a ver. Ah, sí, igual. No sé qué pasa. Es que a veces le pinta. A ver, tengan en cuenta que estoy grabando, estoy streameando y estoy jugando. Quizás va por ahí la cosa. Hola, David, ¿cómo estás? Por eso Capi es el más power de Last Day. Y a mí me gusta aprender, gente. Eso tengo. Yo tengo eso, ¿viste? Que me gusta aprender. Entonces, cuando alguien viene así y me trae un problema así, digo, ¿qué puede ser? Y como yo estaba tan perdido, digo, bueno, después lo voy a comentar en stream, a ver qué dicen ellos. Pero ustedes siempre, alguno siempre tiene la solución, gente. Somos tantos acá que alguno tiene la solución y la tiene clara y va a decir, Capi, es esto. Quédate tranquilo. ¡Metimos azul! ¡Mete, mete, mete! ¡Azul en la oleada 10! Listo, me rindo, me voy. ¡Chao! David dice, tengo miedo de cambiar la cuenta y perder la mía. ¿En qué estás jugando, David? Gracias por la donación. ¿En qué estás jugando? Si estás jugando en PC, con el Blue Octap podés tener dos instancias. Pero el problema, ya en celular, hay alguna aplicación, lo comentaron los chicos el otro día. Hay una aplicación que hace una especie de mirror de que puedas tener dos cuentas. No sé cómo se llama la aplicación. La aplicación no. No sé cómo se llama la aplicación. Hola, Regalo de Mar para Bolivia. ¿Cómo estás? Ponete un nombre más lindo. Regalo Mar para Bolivia, por favor. Ponete un nombre más lindo, así te puedo llamar mejor. Ponete algo como, no sé. Otra cosa. Algo más corto. Porque es como medio raro decir Regalo Mar para Bolivia. ¿No? Una duda que tengo. A mí me empezaron a acumular armas de fuego. AK-7M16. Y tengo para hacer buenas mods. ¿Ustedes me recomiendan que las recicle? Porque casi no uso armas de fuego. Yo te recomiendo reciclar mini-usis. Mini-usis, Winchester. Anda por esas. Esas te van a dar cositas también. Hola, Ale, ¿cómo estás? El baño ha sido... Me ha consumido dos filtros y no abre la caja. ¿Book? Probablemente, sí. No sé si alguien tiene alguna otra opinión. No sé si alguno tiene otra opinión. Yo el otro día pensé que era un bug y al final era una desventaja del laboratorio. La app se llama Parallel. Ahí está. Para los que quieran jugar multi. Mirá, ya cumplimos una. Somos geniales, gente. Somos una... Vino una invasión. Era Lu. Capi, si instalo Last Day y lo reinstalo, ¿no perderé el proceso en mi cuenta si está conectado? Sí. Para saber si está conectado, gente, acá tiene que aparecer desconectar. Si aparece conectar, están en graves problemas. Tiene que aparecer... desconectar. Eso significa que está conectado. Entonces, ya cuando lo vuelvan a instalar, les va a aparecer que es una cuenta nueva. Van a empezar a jugar con una cuenta nueva, pero al empezar a jugar, cuando tiene el personaje ahí, al lado de la cometa en pelotas, le va a decir, espera, vos tenés un progreso guardado. ¿Querés restablecerlo? Y vos le vas a poner que no. No, mentira. Le vas a poner que sí. No vas a ser tonto como yo. Vamos con la... Che, dos verdes, ¿eh? Me excita. Vamos. Lauti, ahí está. Gracias, Lauti. Sos un genio. Ahora me gusta más. Es como que también te doy más entidad. Ahora sé que sos Lauti, ¿ves? Ahora te puedo decir Lauti. Lauti, ¿cómo estás, Lau? Lauti. Ti, no. Gracias, Lauti. Te amo. Usa la minibum para matar al ciego y al reciclarlas le subes harto nivel al reciclador. Buen dato. Es una ventaja de ir en Latam. Unas minas para que veamos los que nunca lo utilizamos. En la última, si quieren, pongo una mina. Pasa que estoy testeando a ver cuántas mil coros vamos a utilizar. Me va a servir para un video que estoy preparando. Quiero que sepan algo, gente.
Dale, Rulax, nos vemos. Quiero que sepan una cosita muy importante para aquellos amantes de mi canal. De las guías, más que nada. Si se dan cuenta, acá tiene el apartado guías. Fui haciendo en orden, más o menos, ¿ok? Hasta acá. Después de esta, la próxima va a ser absolutamente todo sobre la comisaría. Y después, desde ahí, voy a empezar a desarrollar cómo hacer las oleadas. O sea, cuántas armas necesitas con tal y esas. Un video solo, básicamente, va a ser de oleadas. Dedicado. Y después van a ser los videos de truco de las granadas. Cuando haga esos videos, ya pasamos a lo que serían las alcantarillas y eso. Sí, lo sé, me van a cagar a palo. Pero bueno, tiempo al tiempo. Lo sé, porque hay gente que me está pidiendo las alcantarillas hace años. Me salían 5 tarjetas azules y iba a la oleada 15. Menuda suerte, chaval. Menuda. Así que nada, gente, tengo que ir al dentista. Voy a ver si saco turno. El miércoles apenas pueda saco turno. Y no sé para qué día me dará. Pero ese día probablemente lo tenga que sacar. Día de semana y cuando termine de laburar. O sea que ese día no voy a poder prender stream. Calculo que va a ser la próxima semana. Porque ya está, es re corta, ¿vieron? No creo que me den turno para jueves o viernes. Así que capaz que sea para la otra semana. ¿Sí? Y bueno, ese día no voy a poder streamear, pero nada. Capaz que le dejo una sorpresita por Instagram. Era los capi, los pies de capi eran. Súper sorpresa. ¿Qué tanto sirven las minas? ¿En qué ubicación? Bueno, la verdad las minas... a menos que en el lugar del dron se puedan usar, porque últimamente es como que siempre digo, en tal lugar solamente se puede usar acá, pero después me dicen, no, en el dron. Ah, y bueno, yo como que todavía no fui ahí, entonces capaz que se pueden usar ahora en los drones. Pero las minas se utilizan acá. Las pones en la puerta, activas la oleada y se mueren todos. Si la pones bien, se mueren todos. Si la pones mal, no, se mueren algunos o ninguno. Así que, let's go. Let's go. Después no sé si en otro lugar se pueden usar las minas. ¿Usted qué piensa, gente? Yo la verdad, en ningún otro lugar las usé. Che, ¿son 4 explosivos? ¿O me parece a mí? 4 explosivos y quedaron 2. Sí, estoy en medio lag, ¿eh? Va a ser un quilombo con el... ¡Felicidades, Titanius! Dice que mató por primera vez al ciego y consiguió su primer disquete. Alta felicidad el primer disquete. El primero te da un disquete, sí. Creo que lo que te la baja después es que de medio de un disquete te da una Cold Piton. Eso te la baja, pero de un ondazo te la baja. No, 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 pero mal, ¿eh? A mí me pone re triste eso. Che, estas armas las voy a utilizar. Es que no tienen nada. Vamos. Ahí va. Listo, perfecto. Me quería sacar esas dog lock que tenían un pitito. Un pitito. Un pitito. Hola Toto, ¿cómo estás? Hey Capi, si hicieras contenido de variedad, no solo las de qué otro juego te gustaría incluir. Cualquier juego survival me gusta. Me gustaría incluir. No soy mucho de los shooters, me gustaba Fortnite en su momento. Pero no crearía contenido de Fortnite. Mirá. Otra tarjeta azul, papá. Que estamos teniendo suerte. Hoy es día de tarjeta azul, ¿eh? Pero estoy pensando en algo. Quiero terminar la serie que empecé con Lu. Y ahí van a ver lo que voy a empezar a hacer. Que es en directo también. Va a ser en directo y después va a tener que ver con otro canal también. Lo que pasa es que tengo que incluir algo que me quede cómodo, que tenga el tiempo necesario para hacerlo y probar. Tengo ganas de probar cosas nuevas, ese es el tema también. La ropa está muy caca, así que es que me voy a lanzar y va a ser más para perder vida que otra cosa. Prefiero cerrar esto, eliminar esto y ponerme esto, esto. Y me preparo esto. Let's go. Capibara, capibara, capibara. ¿Las cols se pueden reciclar? Sí. Pregunta, a ratos veo que tienes un clan en Last Day, por si me podía meter. Es un clan que no uso. Es un clan que utilicé hace tiempo, cuando había empezado a jugar con esta cuenta. Pero no, te juro que no juego. Te lo juro. Te lo juro.
Gente, el que no le haya podido dar un like porque se olvidó, sepan que me ayudan muchísimo con ese pedacito de pulgarcito arriba. Nada, sépanlo que si se olvidaron, está ahí, es gratis. A mí me ayudan a que les aparezca más personas, a que podamos ser más en el directo. Así que... perfecto. Y terminamos de rematar con este. Este siempre es azul, ¿eh? ¿Te imaginas? No, este siempre es azul. Hay que hacer eso así, después hacemos un short y nos hacemos virales. Se hacía viral por eso, ¿viste? Vamos con la 17. Vamos súper, súper tranqui, ¿eh? Vamos súper tranqui, súper chill, como a mí me gusta. Sin apuro. Sin apuro y sin... va a ser Lena. Matamos a este. Perfecto. Me acuerdo que cuando empecé a jugar los explosivos me daban un miedo. Y ahora digo, ¿por qué me daban tanto miedo? Cosas de jugador iniciante. Pero te juro. ¡Oh! Y este también me va a dar azul. Ay, verde. Casi. ¿Tres azules, boludo, en 17? Muy OP. Muy OP. Bien ahí, Kenny. Capi, conseguí un husky. El perro no quiere crecer ni con 70 kilos. ¿Que te des dislike? Estaría súper bien que pusieras algo para más oleadas en donde a partir de las 100 ya den mejores tarjetas y puedas salir una morada. Estaría bueno, ¿eh? A mí me gustaría que en medio de... ¿Vieron que cuando llegas a la 99 te sale el plano de la comisaría? El plano no, perdón. Es como... el coso para la moto, para pintarla con el estilo de policía. Bueno, que de medio que te salga eso, porque ya lo tenés, una tarjeta morada. Y ahí es como que valdría más la pena hacer 99 casi siempre, ¿no? Antonia, saludos, ¿cómo estás? Arrancando a jugar te da caso cualquier que te haga one shot. Mal. Black dice, buena escape, la verdad, ¿se puede hacer con armas cuerpo a cuerpo? Es circunstancial, porque si te toca la desventaja de que las armas cuerpo a cuerpo hacen menos 50 de daño, ya no. Me quedé mirando allá porque de repente veo entrar una planta a mi pieza y digo, ¿qué pasó? ¡Ah, estás helada, boludo! ¡Pará! ¡Ah, estás helada! Yo estoy re desabrigado acá adentro. ¡Pará! ¡Salí de acá! ¡Ah! ¡No! ¡Chau! No puedo dar. ¿Vos querés que me banee? YouTube te banea si dan besos en stream. Bien. Néstor, agradecele a Néstor la donación de 25 mexicanos. Pero agradecéselo en mexicana. Onda, entonada mexicana. Compa, ¿qué le parece esa borra? Y no me hace la letra. Bueno. Ay, esta luz se pasa. Bueno, sigamos. Vamos con esta. Vamos con la próxima. Bium, 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 bium. Hola, Capi, recién llego, no me ha aparecido la notificación. Ah, pará acá, Néstor, gracias, más allá del chiste. Gracias, Néstor, por la donación. Recién llego, no me ha aparecido la notificación, dice Mr. G. Sí, es normal, me lo ponen bastante eso, ¿eh? Traten de acordarse que streameo a las 6, si pueden. Trato de... O sea, de lunes a viernes no va a haber cambio de horario porque yo laburo. Bueno, hoy es feriado, pero siempre laburo. Es posible que reinicie el juego, gente, porque... cuando empiece con las 1000 core me parece que reinicio a ver si puede que me ande un poquito mejor. Lo noto medio raro. Un copy paste de ese juego, dice. Veo que bastante ponen eso, que un down es como es un poquito de Light After, un poquito de Free Fire, ¿no? O sea, lo dicen. Yo no lo digo porque todos esos juegos no lo jugué. Se basó, dice Venecia. Capi, en caso de que me saliera un cofre infectado y no tenga el baño ácido, creo yo que no puede salirte un cofre infectado si no tienes baño de ácido. Hoxen. ¿Te gustaría tener un rule con el grande? ¿Qué es un rule? Hola María, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Mari? Vamos con la 19. Y después ya arrancamos con la 20, arrancamos con la Milcore. Con la Milcore, ¿eh? Con la Milcorecita.
Esa morra. Capi, dislike por esa canción. ¿Cuál? ¿La de la morra? Está buena. ¿La de la morra? A mí me gusta la de la morra. Esa morra. Además me gusta cómo canta, todo así. Ah, no, pará, así no. Ay. Ese sería... Oh, Ramazotti. Bueno, vamos con la 20. No, la 19. Perdón, la próxima, la 20. Hacemos esta y después ya le damos con la Milcor. Y estamos. Es un only con dibujo y gratis. No sé lo que es Ruble, gente. Seguro es algo que no está dentro de los que debíamos decir, ¿verdad? Bueno, gente, discúlpenme que no estoy a la moda y no sé lo que es un Ruble. Si alguien me lo explica, voy a estar en onda. Listo. Voy a reiniciar el juego a ver si me anda un poquito mejor. Total, esto se pausea, ¿no? Bueno, esperemos que se pause porque si no perdí todo. No actualicé la actualización de la gráfica. Quizás pueda hacer eso también. Pero igual ahora no puedo porque tal OBS. Va a morir el juego. El juego bonito. Me faltan tres compuestos cargados para la mod de la hoja destripadora. Consigue el plano en la recompensa del pase pasado. Felicidades, Santi. ¿Qué onda, Capi? Ya vine. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cuántos somos, gente? ¿Cuántos likes? Aprovecho para ver. Somos 276 likes. ¿Se llega de pique a los 300? Me parece que sí. Beso para el Capi. Estamos a 8, amigo. A nada. Gente, siempre llegamos a los 300 likes al final del stream. Hoy lo estamos llegando a... A Laurita. A Laurita. Nada. Nada, gente. Antes, o sea, hasta el viernes, creo, el jueves, llegábamos a los 300, pero a lo último, con el último suspiro de pulmón. Hoy, 300. A nada. Bueno, a ver si ahora me ando un poquito mejor. Coso, Leandro dice, busca qué es la regla 34 de internet, dice. Yo lo busco. Lo tapo, lo busco, y si llega a hacer algo indebido, te baneo. ¿Dale? ¿Aceptás o no aceptás? Vamos a ver qué poner Leandro. Yo le doy la oportunidad. Que me diga que no. Lo busco, pero no lo muestro. Obviamente, ¿no? Porque... Lo dije para que sepas que es Ruble. Claro, pero... Me estás diciendo que busque algo que probablemente sea dañino para mi stream. O sea, algo bueno no viene de esa parte. Pero bueno, ya está. No lo busco entonces. Es como que, no sé, es como que un amigo esté haciendo stream y diga, che, buscá qué es la regla del no sé qué. Y de repente, no sé, salga algo que está prohibido en YouTube y lo baneen. Me parece que no estuvo bueno. Me parece que no estuvo bueno. Buenas, Albo Game, ¿cómo estás? ¿Qué estás comiendo, gorda? Te escucho de acá que estás morfando. Bueno, vamos con la Milcor a ver qué pasa. No voy a buscar, claramente. Una pregunta, ¿en cuándo iniciaste el delito? ¿Estabas preparado todos para los oleas? Sí. Fuimos a canjear unas tarjetitas, pero sí. Bueno, vamos a ver qué onda con la Milcor, gente, porque yo la verdad, hace mucho no le doy con esto. Me voy a poner esto y vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver qué pasa con la Milcor. Yo hace mucho no uso. La Milcor se usa así, tipo, ¿esperás? ¿Así? ¿Está bien? ¿La usé bien, gente? ¿Me dicen? ¿O hay alguna manera de usarla mejor? Yo porque nunca la usé, ¿eh? Tipo, si la usé, la usé hace mucho y ya no me acuerdo. Ese momento Leandro sintió el verdadero terror.
Capi, soy algo nuevo. Ayer terminé el piso 2 y 3 del Bunker Alpha y me mató el CEO varias veces. Estoy desmotivado. ¿Qué recomendás que farmee hasta que vuelva a abrirle el Alpha? ¿Por qué te mató, Fede? Contanos por acá. Sí. Es algo normal igual morir. Al principio. 99 días con la cuenta grande. No, no. Cuenta pequeña no. O sea, no es porque no pueda con la pequeña. Creo que es, no podría igual. Pero es porque quiero probar con las mil core. El chicha la usa mejor, Capi. A ver qué me dice. La usaste bien. La posta es mil core más escopeta con disperso, dice. ¿Por qué? Quiero que me digan eso. El por qué. ¿Y por qué? Usa mejor ropa que te bailan los zombies después de que usas la mil core. ¿No? ¿Por qué? No hay por qué. La primera vez me guanchateó con la carga. La segunda vez me mató a golpes y perdí la armadura. Una MC y 14 botiquines. Que fue lo que más me dolió. Todavía no, no puedo entrar a matarlo. Pero me da miedo. ¿La mochila la perdiste también? ¿Cuánto llevo? Más de 2 años. Por los zombies explosivos y los gordos que mueren al disparo disperso, dice. Pero yo no siento. Mirá. Lo intento de nuevo, ¿eh? Lo intento de nuevo. ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Pues tío! ¡Ya entendí! ¡Claro! Vamos a buscar disparos dispersos. Lo pausamos. Está bien. Estamos para aprender, gente. Así que vamos. Gracias por el dato, ¿eh? Vamos a la base. Buscamos disparo disperso. Buscaban el disparo disperso. Vamos a la base. Buscamos disparo disperso y seguimos. Ya entendí. Claro, quedan 4 o 5 medios tocados. Y vos le das con el disparo disperso y los rematás. Bien. Gracias. Vi tu video y la recomendación de dejarla antes de entrar. Buenísimo, Fede. Sí, porque suele pasar que mueren con el chaboncito ese. Suelen pasar. Pasar. Hola, tengo 8 años. ¿Qué es lo que iba a buscar? ¿Pero qué es? Marcelo, es un chiste de la comunidad poner de ejemplo al chicha para todo. ¿Qué dificultad hay para tirar una granada? Topo. Sin insultos, chamuquillo, por favor. A la comunidad más sana de Argentina. A mí no me gustaría que me digan topo. Marcelo es un chiste de la comunidad. Marcelo, te bancamos. Gastón dice, la Capi, sos el mejor. Ayer perdí mi mochila táctica. Me encanta que empieza con sos el mejor. Pero ayer perdí mi mochila táctica. No. ¿Vieron que a veces se puede reiniciar? A veces te da la opción para revivir con el coso. Y a veces no. ¿Cuántas llevo? ¿5? Es que no sé cuántas lleva, porque no sé cuánto. O sea, un disparo disperso son 3 balas de escopeta. Vamos a llevar así, vamos a ver qué onda. Let's go. Ahí tiene disparo disperso, ¿está? A ver. ¡Disparo disperso! ¡Manito! Listo. Y. ¿Hay modificación? Ah, claro, porque hay una que tiene ya. Cambiar. Ahí va. Vamos. Muchas gracias, Kenny. No vayas al baño. Bueno, sí, anda al baño. Porque lo vas a necesitar si después tenés que ir al baño. Chamuquillo, no pasa nada, amigo. Todo tranqui. Todo tranqui, chamuquillo. No pasa nada, manito. Vamos a agarrar algo de agüita. Cargamos las 3 de agua y me lo llevo. Uy, hay muchas preguntas, gente. Voy leyendo poco a poco, ¿eh? Cualquier cosa, ponen de nuevo.
¿Cómo funcionan las modificaciones? Dice Mr. Guest. Tenés que encontrar el plano. Una vez que encontrás el plano, te vas a la mesa de modificaciones, lo haces y te queda para todas las armas. Creo que no hay más que eso. No, voy recién empezando, Axel. Vamos 20 y nada. 20 y tanto. 20 y tantos, 20 y tantos. Estamos recién empezando este direct. Y yo voy muy, muy chill, gente. Si ustedes ven que voy... Ay, me olvidé la moto. Bueno, compramos 25 total. Da igual. No lo presionen al capi. Hace años que no hago la comisaría, pero ya se puede posar a soledad sin tener que poner un circuito. No, es por este evento. Mirá. Este evento dice... Las oleadas se pueden pausar. No se perderá el progreso ni habrá que volver a insertar circuitos electrónicos. Ahí estamos. Si morís, se pausea. Si te vas, se pausea. Es una buena manera de... No, es que los eventos dieron la oportunidad que los jugadores aprendan a hacer zonas difíciles. Como el Bravo, como el 99 oleadas. Antes no existía nada de esto, gente. Uno tenía que ir y dársela en la pera. La moto sí me la olvidé, pero no pasa nada. Porque igual la había sacado todo en la moto. Listo, seguimos. Entonces, vamos a probar a ver lo nuevo en Last Day on Earth. ¿Qué sería? Lo nuevo en Last Day on Earth. Sería Milcor. Y disparo disperso. Bomba ya. Me encantó. Me encantó. Me volvió loco. Lo que sí creo que voy a usar vendas, ¿eh? Estoy usando botiquines y la verdad que no me saca tanto. Decí que tenemos... ¡Un azul! ¡Cuatro azules! ¡Azul! ¡Como mi cuerpo! Así no era. Uso el Blue Stack como emulador. ¿Qué pasó con Marcelo? A ver, Marcelo ya vete a dormir. A ver, quiero ver qué puso Marcelo ahora. Si no, me pierdo el chisme. Ah, Capi, ¿por qué no sos como el Chicha? Ahí tendría que tener 20 años más. Ponele, no sé cuántos tendrá él. Yo tengo 26. ¿Él tiene 40 ya? Y no sé. Igual, pará, quiero saber quién se tomó el trabajo de responderle. Bueno, la persona que se tomó el trabajo de responder, no pasa nada, amigo. Todo tipo... No tengo 2 años como para enojarme porque me digan eso. Fuera de joda. Fuera de joda que no. No tengo. ¿Qué pasó con la luz? Está ahí comiendo la gorda. Hola, Benja, ¿cómo estás? Paul Sergey, bienvenido. Capi, ¿tuviste alguna interacción con el Chicha? No, nunca. A ver, he estado en sus directos, he hablado con su mod, con su moderadora. Venía a mi stream, su moderadora en Twitch, y hasta con su mod he hablado. Con él nunca. Pero en ese momento yo arrancaba, gente. Después nunca más estuve en Twitch, ese también es el tema. Nada, amigo, está OP, ¿eh? Está muy OP, te digo, ¿eh? Sí que sirve, ¿eh? Porque prácticamente no usas otra arma. Es increíble. Gracias por el consejo. La mina la deberías poner por acá, mirá. Deberías pararte acá y acá la pones la mina, más o menos. Sí, Seven, tengo 26. Capi, los likes, es verdad. ¿Cuántos likes somos? Ahí está, mirá. Gracias. 314 likes. ¿Se llega a los 350? 400 sería una locura. Romperíamos récord, porque creo que la única vez que llegamos a los 400 fue con una actualización o algo así. Una locura. Che, genial esto, ¿eh? Nunca lo había probado, gente. Una locura. Que prácticamente no haces nada, boludo. Es una locura. No. Me encantó.
Casi me muero, boludo. Uy, no cargó el disparo disperso. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Hazlo, dice Rodri. Capi, pude armar la moto. Felicidades, manito. Felicidades por esa adquisición. Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Y lo hermoso que eres? ¿Qué pasó con Lu? Está del otro lado comiendo. ¿Qué mascota exótica te atreverías a tener? No, ninguna. Altos cuidados necesito. Pero si pudiese vivir con una mascota exótica, ¿cuáles serían exóticas? Yo elegiría... como si fuese un Pokémon, ¿no? No, ni idea. Me mataste. Me mataste. Sale a renovar guía con el combo, mepa, dice. Alexis, estoy trabajando. Una cosa para los nuevos. Si te matan el ciego y quieres volver a recuperar el loot, podés ir sin nada. Lootear y cerrar el juego. Cuando lo abrís, exactamente. Sí. Ese dato está buenísimo. No, está OP, manito. What the fuck? ¿Azul? No. Tenemos 5 azules por ahora, ¿eh? Vamos a canjear morada seguramente hoy, ¿eh? No, bueno, sé. Creo que sí. El chiste del chicha es que es el canal de Machito... ¿Cómo? El chiste del chicha es que en el canal de Machito Espartano hubo un beef con el chicha y decir que el chicha es el mejor jugador es un chiste en tono burlesque. Pero hasta ahí. ¿Cuánto tiempo yo jugando? Más de 2 años. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Yo jugaba hace mucho, pero siempre perdía mis cuentas porque no las conectaba con nada. Sí, antes pasaba mucho eso. Capi, ¿no es abuso de poder en contra de los zombies? Y sí, me parece que le debería dar una milcore al menos a ellos. Capi, los like. Bueno, igual no lo quiero repetir cada segundo porque si no es un pedrero de like nomás esto. Capi, tengo tanta suerte que salieron todos los bolsillos. Que me salieron todos los bolsillos de la moto nivel 11. ¡Ese! Nah, pero tuviste una suerte increíble, boludo. No, increíble. Mal. Qué suerte, boludo, mal. Qué lindo que te pase eso. Hola, Marce, ¿cómo estás? Llevo días intentando que me salga la rueda de la moto, pero no me sale. ¿Estás intentando tanto búnker como granja? Está más roto el evento de las comisarías. Está bueno porque podés pausar y para los nuevos sirve mucho. También que tengas la protección un 20. También. Mau dice, vuelvo al juego después de 3 años y se me hace un mundo nuevo el juego. ¿Alguna recomendación? 3 años, un abismo. Un abismo. Sí, Mau, mirá, ponete, hacete un maratón de todos mis videos. Con like y comentarios incluidos. Chale, pedimos. Una manera muy OP de aprender es mirar directos. Mirar directos aprendes muchas cosas. Muchas cosas. Gente, la votación que hicimos hoy temprano, si no votó, 529 votos, ¿eh? O sea que se pasaron 529 personas ya. 529 votos. ¿Hace cuánto juegan? Había preguntado. Juegan... Esperen que lo pongo por acá. Chat ventana emergente. Listo. Ahí estamos. Miren esta locura, gente. Juegan hace menos de un año 46%. Juegan hace más de un año un 18%. Y los que juegan... O sea, hay como un bache en el medio, ¿no? Como están... El 50% casi juega hace menos de un año. Y el otro 36% es el que juega hace más de 2 años. El otro está ahí en el medio. Pero bueno, hay muchos nuevos... Y bastante gente veterana, ¿no? Básicamente. Veterana. Vamos con la... Con esta nueva. ¿Pero qué plata tiene? No lo sé. Ay, creo que no le di a nadie. Sí, le di a todos. Perfecto. A veces siento que se me van a ir por el costadito. ¿Azul? Así. Hace 3 días cuando entro al LAS me dice, al parecer perdiste la conexión con uno de nuestros servidores. He instalado
He desinstalado, he instalado el juego varias veces y no pasa nada, es una solución. Mirá, a mí cuando me pasa eso, realmente lo cierro completamente y lo abro de nuevo y me prende. Preguntarte que tengas internet sería muy estúpido, pero es algo que puede pasar por internet. Y después no sé por qué más podría pasar. Me mataste. ¿Crees que priorizo? A ver qué dice Ryokon. Dice: oye, Capi, ¿crees que priorizo en planos disparo disperso para hacer oleadas más fácil? ¿O mod morada en la M16? ¿O silenciador de la Glock más corredera para tenerla full? Uy, buena. No, disparo disperso. Te va a ayudar para. No sé, las alcantarillas, una buena forma. Hay muchos de 80 de vida en los pisos de las alcantarillas. Te sirve para las oleadas, te sirve para. Donde está el charco de sangre del piso del alfa. Te sirve. Bueno, te sirve para muchos lugares. Yo iría por esa y después por la Glock. Básicamente. Bueno, let's go. Vamos con la siguiente. Bob. Estos serán menos, ¿eh? ¡No! ¡Uy, casi que le doy con la... ¡What's up! Vamos para acá. Yo perdí varias cuentas. Sí, antes era bastante normal perder cuentas. Bastante normal. Conseguí el todoterreno, dice Marce. Felicidades. Alto logro. Todoterreno es uno de los vehículos más paja de conseguir, ¿no? No, el farmeo es paja. El farmeo del freno, súper paja. O sea, es divertido al principio, vas con la remoción y después cuando ves que tenés que ir 85.000 veces para subir todos los cosos y es un laburito. Es un laburito, manito. Bueno, vamos con escopeta nueva. Seguimos con la Milcor. Creo que trajimos en total. ¿Cuántas Milcor? O sea, todavía no gastamos una, ¿no? Y nos alcanzó para 10. Todavía no gastamos una. O sea, trajimos 5 en total. Ay, no, tengo botiquines, no vendas. Tengo botiquines, no vendas. Podría esperar al protegido, ¿no? Para darle también disperso. La próxima. Estaría bueno. Esto me dan tarjeta azul de acá a la China, ¿eh? Me dan tarjeta azul de acá a la China, ¿eh? Lo presiento. Lo vuelo. Mirá, ¿qué te dije? Lo olía, boludo, lo olía. Una más. Lo olía, gente. Yo vuelo. vuelo. ¿Dónde está la escopeta acá? Una Milcor, ¿cuántas olías lleva? 16. Lástima que no está larga nuestra. Sí, quiero que son 16. Quiero comprobarlo. Capi, estoy haciendo el. Capilla, estoy haciendo el helicóptero. Capi, ¿sabías que el chico que se llama Jere7 es mi amigo y siempre jugamos a la tarde a la pelota? ¿Fuesta? Qué lindo encontrarse en un chat. Capi pregunta, ¿estuviste en los inicios de las Days? Sí, por el 2017. Yo creo que he contado varias veces que miraba mucho a Sajón Arco y a Rido. Al Chicha lo conocí un poquito después. Yo miraba más a el que miraba más era Sajón. La aposta. Me gustaba más. Porque en ese momento yo no creaba contenido. Solamente lo jugué un tiempito. Sajón Arco es el que primero miré. Dale, Kenny. De una. Vamos con la próxima. Tengo que ponerme las vendas, boludo. A veces acá ya no valía la pena. Eran dos nomás. Tengo que estar atento a eso, ¿eh? Tengo que estar atento. Porque, tipo, en algunas cosas no vale la pena. Bueno, Milcor, me queda una más, ¿no? Para usar. Y tengo que ponerme vendas, boludo. Me olvido. Ahí va. Ahora son tres. Bueno, vamos a hacer así. Mira. ¡Disparo disperso! Genial. Ruido es muy pana. ¿Qué sería pana? Muy amigo, decís. Como muy amigo, una cosa así, ¿no? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Oye, Capi, no me han salido en todo el día los eventos de la moto y el drop. Y eso que me he gastado bastante energía. ¿Será un bug? Puede ser, ¿eh? Puede ser. A mí, el de la moto me sale muy poco. Antes salía mucho más. No sé qué onda.
Dice, Capi primero tira disperso y después lanza que matás a los explosivos y te dan puntos. A ver, lo voy a intentar. Ay, no tengo el disperso. Bueno, la próxima. La próxima. Vamos a matar a este. Fueran dos. Se recamuflan porque van caminando juntitos. Y acá aparece otro azul. Acá, no, acá. Chabón quería leer a todo costa. Bueno, vamos con disparo disperso, a ver. Disparo disperso. Ay, Dios. Ahí los maté. Bueno, no pasa nada. Sigo haciendo de la anterior manera. Me parece que es más cómodo. Dan puntos, o sea, te daría puntos de temporada, ¿no? Sería. Porque es como que lo matas vos. ¿O no? Capi, vas a jugar un down. Hoy estoy jugando un rato. Y estuve viendo la manera de seguirlo. ¿Cómo lo pienso seguir? Ahí está, es. Pero yo creo que van a ver un video más que un directo. Más que nada porque me conviene hacer directo de las day. ¿Cómo es? Directo de las day. Y el undown dejarlo para video. Entonces hoy más o menos me estuve fijando cómo seguirlo. Y bueno, más o menos se me iluminó la lamparita. Bueno, me queda uno más. O sea que sí, son 16 oleadas, gente. Claro, al explotar ellos no te dan los puntos. Si los matas vos, te dan los puntos. Buen tip. Salen dos moradas antes de la 99, ¿qué dices? No, estaba rehackeado el juego. Bueno, gastamos nuestra primera Milcore y vamos por la 36. Súper, chavales. Vamos con esto. Y esta vez sí me pongo la venda, que me parece que el botiquín es medio... Ay, ahí tendría que haber esperado un poquito más. Es que me olvido del escudo. Porque a veces sabes, ¿no? No me saquearon, Gastón. No. Al final me preparé todo, ¿viste? Con una calavera es muy poco probable. Pero bueno, tenía que estar preparado por si me saqueaban. Pero no, por suerte... Pero no. ¿Qué onda, Benja? ¿Cómo estás? Bienvenida, Benja. Bien, hacemos así. Y bueno, le pegamos todo. Perfecto. Listo. El video. 10 razones para no jugar un down y viciar. No. Es un video para seguir jugándolo, digamos. Era re hater del juego, pobre. Todo bueno el chiste. Vamos con la 39. Bueno, vea. Ay, me olvidé otra vez. Ay, pero eran dos. Dios, tengo que aprender a mirar. Aprende algo, dinero. Dinero no es dinero, dinero, aprende. ¿Cómo estás, Gasly? Hola, Luis, bienvenido. Creo que soy miembro, no sé cómo. Dice Limos, te lo habrá regalado alguien. Alexis, puede ser. Gente, no se olviden a los que llegaron, que veo que llegaron unos pares. Denle like. Vamos, 350 likes. ¿Se podrá llegar a los 400? Primera vez. No es una guía a las alcantarillas, bueno, pero amigos. Sirve para ponerte. A ver, ¿qué era? Ah, pensé que era un video de otra persona. Entro con un pelotudo. Uy, tengo la armadura hecha verga. Poi. Y ahí me morí.
No, casi que le doy con la... Buenas. Hola, Lucy. ¿Cómo estás? Bueno. Bueno, perfecto. Ahora me pongo ropita. Ropita gamer, por favor. Tengo la SWAT, nomás. Tengo la SWAT. Che, poca ropa, ¿no? Claro, como tenemos protección. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Usamos autocuración. No tenemos autocuración. Usamos botiquina. Perfecto. Dinero, dinero, dinero. Prende algo, dinero. Hola, Capi. Hola, Coscar. ¿Cómo estás? A los 500 llegamos, ya vas a ver, dice Kenish. Yo con 400 vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Y después vamos viendo también la encuesta. No se olviden de votar la encuesta, así después vemos cuánta gente votó y cuánta gente es nueva y cuánta gente es old. Old. Está bueno. Siempre me gustan esos datos. Voy a... mira todos los que son. Perfecto. ¡Ay! No te pongas el escudo. No te lo pongas. No te lo pongas. No te lo pongas. Perfecto. Vamos a esperar a este. No te pongas el escudo. Sacate el escudo. Hola, Capi. ¿Cómo va todo? Recién llego. ¿Qué me perdí? ¿Cómo estás, clan? Bienvenido, hermano. Estamos haciendo las 29 oleadas de la comillaría. Modo lento. Modo lento para lentos. Vamos con la 42. Igual vamos pisando la mitad, te digo, ¿eh? Tampoco vamos tan lento, ¿eh? Tampoco tan mal, ¿eh? Tampoco abusemos, ¿eh? No sé si le pegué. No sé si le pegué. Perfecto. Esta me da azul. Este me da azul. Pero este seguro. Este también. Bueno, sigamos. ¿Qué tal la pata? Hola, Capi, estoy de vuelta. Se me cortó la luz. ¡La luz! Maestro, ¿a partir de qué le recomiendo usar Milcore? De la 20. Igual, si tenés pocas Milcore, utilizalas al final. Si tenés para de la 20 hasta la 99, usa Milcore. Pero ponele, si tenés solamente 2 Milcore, cada Milcore nos alcanza para 16 oleadas. O sea que tendrías que restar 99 menos 16 menos 16. Entonces empezás desde ahí. Y así lo usás en las últimas, que recuerden que siempre... Van sumándose zombies en las oleadas. Al principio es menos. Y en lo último, en la última es donde más salen. Que salen un montón. Creo que son 13, 12, 3, una cosa así. Son bastantes. Bastantes. Vámonos. Vámonos con la... Quiero probar lo de... este quedó vivo, ¿eh? Este quedó vivo, no me importa nada. Quiero probar lo de pegar primero con el disparo disperso atrás. Me gustaría. Deberías a esos zombies con escudo darle con katana para que ahorres. Sí. Sí, sí, también. Sí, podríamos usar katana. Podríamos usar incluso la Winchester. Que viste que está medio al pedo. La tengo ahí, tengo una banda de Winchester. Que encima ya no las quiero ni reciclar, pues. Medio al pedo. Capi, no tengo muchas Glock, pero me alcanzan para una oleada. No sé qué tantas, pero me recomendás gastarlas todas y hacer la máxima oleada posible. Es una cuenta media nueva. No, te recomiendo que hagas. Sin... Vos con 10 Glock sin modificar, llegás a las 20. Más o menos. O sea, necesitas un traje. Las primeras tres las haces con armas físicas. O cuatro. Depende de qué tanto lo puedas hacer. Y las próximas las haces con Glock sin modificar. Que es, no sé si las tenés sin modificar. Hasta la 20. Con 10 estás más o menos. Yo recomiendo hacer hasta la 20. Pero ¿qué pasa? Hay veces donde nosotros hacemos hasta la 20. Y no te tocan azules. Y quizás si hacías 21, 22, 23, te tocaban 2, 3 azules. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No, entonces traten de llevar un poquito más. Si pueden llevar 14 Glock, 15, mejor. Entonces, si llegaron hasta la 20 y ven que tienen 4 azules, váyanse a la mierda porque probablemente en las próximas no les toque nada. Pero si no les tocó ningún azul, porque tuvieron mala suerte hasta la 20, pueden hacer algunas más y ver si sacan. Esas azules que no les están saliendo. Bastante. Ay, Dios, me equivoqué. Me equivoqué, gente. Estaba distraída. Me equivoqué. Fui con el disparo disperso como un gil. Y me equivoqué, gente. Nos podemos equivocar. Sí. Tengo un solo disparo acá. Vamos con una más. 45.
y tenía los de escudo. Ah, es que me olvido. Hay veces que me olvido. No estoy muy atento también. ¿Tienes algún tatuaje? No, Kenny. No, no. Lu tiene como tres. Yo. Tiene uno, dos. Como cuatro, creo. No, a mí me da miedo los tatuajes. ¿Qué tan genial estaría que los zombies. O sea, me encantan, pero me dan miedo. La apuesta es esa. Mirá, cumplimos otra misión, ¿eh? Solo nos queda la de mata zombies. ¿Cuál cumplimos? La de aguanta. Ah, la de aguanta 45 oleadas. Ok. Bueno. Sigamos entonces. Milcor. Y. Escopeta. Esto. Buenas, Capi, haber jugado en el 2007, dejar de jugarlo y arrancar de nuevo este año. ¿Cuenta? Sí. Tratá de más o menos hacer una sumatoria. Yo dije eso al principio. O sea, si jugaron 6 meses y después volvieron ahora y jugaron 6 meses más, juegan hace un año. Póngale así. No, no hace falta que sea todo de corrido. Regresé hace 2 semanas al juego, dice Limus. Bienvenido. ¿Alguien que le pueda pasar el código a Leo que lo está pidiendo ahí? Si alguien los... Ay, mira, ahí Francisco lo pasó. Genio, Francisco. Genio. Che, Lu, ¿no tenés frío vos? Boluda, tengo un frío. Igual tengo remera. Pará, me voy a poner el buzo. Tengo remera flasheando. ¿Dos estufas? No, esto está retirando, pero tengo un frío. Igual me pongo en remera porque. Claro, vos abriste y ahí después. Ay, pará, me olvidé que está en stream. Seven dice, de 26 años con cuerpo de viejo ya no banca el frío. Está hecho mierda. Oh, y tomate algo caliente, dice Kenny. Lo que pasa es que ya me tomé un café. Me tomo otro y estoy como un loco a las 5 de la mañana. Che, mañana no laburo. Qué buena idea. Qué buena onda eso. Nos vemos, chicos. No, hasta mañana. Chau. Nos vemos, gente. ¿Qué? ¿No sabían que cuando hace un grado yo me voy? No juego mayo cuando hace un grado. Uy, un matecito. Tomate un mate, dice. Qué rico. Pasa que me cuesta hacer mate en stream, gente. Soy medio panqueque yo. Y es como dice Seven, tengo 26 años. No puedo hacer dos cosas a la vez. Es como dice Seven. Podría hacerme unos matecitos, ¿no? Que me tientan. Son unos gachos ustedes. 373 likes. Podemos llegar a los 400, ¿eh? Confío. 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 Hay que confiar. Bueno, vamos. Se me sube todavía la virulina. No, se me sube las empanadas que me comí. Tres empanadas. Hola, gamer. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenute, bienvenute. No tengo disparos dispersos, ¿eh? Aviso que no tengo disparos dispersos. Se me acabó. Oye, disparo. Vuelve. Ahí estamos. Mirá todas las tarjetitas que me dejaron. Tiene acá una azul toca. Fija. Cada vez que digo eso, hay menos probabilidades, me parece. Yo también pensé que se fue. Capi preguntaba a Luz, ¿tiene frío mientras él está en remera? Sí. Ahí me puse el busito. ¿Cómo estás, Vladimir? Capi, yo pensaba que la guerra del mate era marihuana. Ya me iba a fumar, ¿no, Capi? Plot twist, Capi nunca aprendió directo. Por el frío, ¿viste? Qué lindo. Igual, amo mucho más el frío que el verano, gente. Soy team frío. 100% lucha. Banco mucho más el frío. El calor no me gusta estar transpirado. O sea, si vas a estar en otro lado, sí, de vacaciones, con calor sí, pero. No sé. Después no, trabajando es horrible. Lean dice: tengo un baúl con M16 acá, pero tengo 4 Glock. ¿Eso es progreso o riqueza? Porque tengo muchas armas que me hacen las armas básicas. No, y eso puede ser que uses mucho más Glock porque es la arma más normal y bueno. Y eso. Capi. Ay, me asusté, boludo. Capi. ¿Me recomendás que use generador en las alcantarillas o en quebrado? Alcantarillas. 250 viendo esto, pero en un down como 40. Es normal, Steven. Es muy normal eso. Lo ves en todos los streamers. Por ejemplo, no sé.
¿No ven ustedes un stream de otro contenido? Por ejemplo, uno de que sea de Fortnite, que tiene 300 personas quizás, y de repente se va, no sé, a... Se va, no sé, a otro juego que no tiene nada que ver y tiene 20, 30, 40, 50. Bueno. Pasa, pasa, gente. Eso pasa. Eso pasa. Me duele el cuello, por eso estoy haciendo esto. Fiumba. Fiumba. Che, si a ustedes no les gusta la música, igual está bajita la música. Si les llega a molestar, avísenme. Avísenme, se cago mal. Sí, mal. Hola, Sesti, ¿cómo estás? Capi, no creo que vaya a llegar al final. Me quedé con 14 baterías. No pasa nada, amigo. ¿Cuántos likes llevamos? Vamos por esos 500, dice. Team Frío, obvio, mi rey. ¿Para qué quiero sudar y oler que todo el día? Literal. Capi, en el acto 2, en una misión, te dan un generador permanente para las alcantarillas, dice. Ah, buenísimo. Buenísimo. Mándenlo, entonces. Ya casi 400 likes, gente. Nunca llegamos 400 likes y menos... En la mitad del stream. Menos. O sea, una locura. Una locura. Una locura. Y desde ya decirle que nunca llegamos a los 1000 likes. A los 500, perdón. 1000, ya se iba. Me iba a otro continente yo. No, posta que nunca llegamos a los 1000. Ah, para las personas que se preguntan por qué es recomendable hacer hasta 30 como mucho. O hacer todas las oleadas. Fíjense que sacamos todas las azules al principio. En el medio hay un gran bache. Hay muy baja probabilidad que te toquen azules. Pero cuando llegas a la 80, presten atención a partir de qué oleada empiezan a salir los, empieza a salirnos azules otra vez. Presten atención, ¿eh? Puede que nos toque algún azul. Eso no descarto. Pero no suele tocar. No suele tocar. Ahí estamos. Voy a agarrar una mini Uzi antes que me olvide. Sí, mover. ¡Uy! Un azul, mira. Ah, no, no. Nada que ver. Vi un azul de reojo ahí, pero no. Fue un porro. Probablemente me fue un porro. Vamos con la 52. En los pasillos de la villa se comenta que el pibe de cantina se ganó la lotería. ¿Por qué hablaba así? De repente era gringo para cantar una canción de la picha 71. Me gusta esta. ¡Eh! Mirá, un azul. Pero fíjense que recién salió. ¿Cuánto estuvimos? 22 para que nos salga un azul nomás. Ponele. O más incluso, porque las primeras 7 las obtuvimos medianamente rápido. Después hubo un bache de muchas oleadas que no nos salía. Ahora capaz me salen todas azules y... Me decía realmente porque... Muy tranquilo, gamer del día hoy. Estuve haciendo un par de cosas para el canal, como siempre. Y como era feriado, laburé acá. ¿Tenías video de los gastos hasta la 30? No, pero si mirás hasta la 20, dividís a la mitad las armas de fuego y más o menos te va a alcanzar. Yo creo que con 15 Glock... podría llegar. Más o menos. Llévate un poco más de último. ¿Capi, las moradas pueden salir en las oleadas? No. No. Nunca salió. Gracias por la duda que subiste. Me ayudaste a avanzar un montón. Saludos de Uruguay. Saludos, Nico. En Uruguay también es feriado, ¿no? 400 likes. ¡Vamos, gente! Rompimos récord. 404 likes. Imposible. Se rompió un récord. Todavía ni siquiera terminamos el directo. O sea, eso es la locura. Que todavía no terminamos el directo. ¿Entiendes? Pues nosotros llegamos a los 300, pero terminando ya. Cuando nos despedimos, ¿viste? Yo digo, eso es porque pedí más hoy. Igual, ¿eh? Porque fui más pedigüeño. Ahí como que los estuve como diciéndoles. Y eso ayuda al algoritmo. A la una sola tarjeta me vas a dar, Ratatouille. Ahora te hago otra. Uy, para que no tengo disparo disperso. Brawlstone. Corre, Forest. Ahora. Uy, no le di a ese. El disparo disperso más disperso del mundo. ¿Qué onda, Celato? ¿Qué salota? ¿Cómo estás?
Ya van 640 votos en la encuesta, o sea que se han pasado casi 700 personas por el dedo. Fuá. Y es que para mantener 200, o sea, vos pensás que los 250 no es que son los mismos. Van rotando a veces. Hay gente que se queda todo el directo y hay gente que, bueno, se queda un rato, después viene más tarde y así. Capi, ¿dónde crees que es el sitio donde salen más planos de armas para jugador medio nuevo? ¿Dónde crees que es el sitio donde salen más planos de armas? Y en la granja puedes sacar, pero de armas cuerpo a cuerpo. Está buena la musiquita, ¿no? Díganme si les molesta, ¿eh? Porque por ahí es muy alegre para este día. A ver. Ah, está bueno, tipo como de espera, ¿no? Hay gente que, bueno, eso, hay gente que puede mirar todo el directo. Y hay gente que no. Que lo mira un rato, entonces es normal. Yo creo que 100 deben estar todo el directo. 100 o 150. Capaz, ¿no? El resto va como yendo y viniendo, quizás. Ah, no sé. Digo, ¿eh? No, sin nada. Sin ningún respaldo, ¿eh? Hablando boludez. Yo miro todo el directo, dice Alexis. Mr. Gas, la caja morada te da un plano morado azul. Un plano azul, pero es aleatorio, dice. Yo entré cuando lleva una hora, ¿ves? Chao, Capi, me bajo la pelota. Nos vemos, Jere. Che, Alexis, ¿qué pasó con tus regalos? Hola, Capi. No le pegamos, Alexis, amigos. Se regaló la vida, Alexis, ya está. Está acá, que es lo importante. Peor es que no esté. Lo vamos a extrañar. Barney, ¿cómo estás? La música se me hace muy familiar a un videojuego de PC llamado Tales of Pirata. Bueno, les aviso que la música se llama Pokémon y Chill, Relaxing Music to Relax, Steep Study, No Copyright. 5 horas. Así se llama. Sí, sí. O sea que es de Pokémon. O sea, si lo notan medio de un juego, es de Pokémon, gente. Les cagué la inversión. No, te pido que usar disparo y perso dispare. Ay, Dios. Me paso yo, Mola, Mola un mogollón. Bueno, esperemos que recargue. Hola, Blas, ¿cómo estás? Isaac dice, ¿me sugieres usar la mod morada del láser rojo? Mirá. Ya le tocaron el corazón a Alexis y se mandó 5 membresías. Ahí te respondió. El no copyright es mucho, muy importante. Gracias, Alexis. Gente, sepan que Alexis no es Alexis. Así no, o sea, Alexis no es Alexis Vilca. O sea, Alexis no es esa persona que manda membresía nomás. Alexis no es esa persona que da un like o que está todo el directo. Alexis no es Alexis nomás. Alexis lo vamos a recordar siempre como la persona que destruyó la tabla. Alexis es esa persona que destruyó la tabla, amigo. Gracias a Alexis no existe más la tabla. O sea, porque gracias a Alexis somos más de... Bueno, Alexis y otras personas más, somos más de 400 miembros. O sea, va a ser recordado por esa hazaña, en realidad. No por... no por todo lo otro que nombré. Sino por destruir la tabla que la había creado un fin de semana. O sea, yo la creé el fin de semana, Alexis creo que vino el lunes o martes... Y no existió más la tabla. O sea, la tabla duró un par de días nomás. Y yo decía, alta tabla me mandé. Dije, la pija. Nunca más tocó la tabla. Nunca más tocó la tabla. Un grande, sí, un genio, Alexis. Nos ayudó una banda. ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah, mirá! ¡Lo hice! ¡Lo logré! Para el que pedía que primero haga disparo disperso, pago, papá. ¿Cómo te va en Twitch? La verdad, Twitch lo estoy dejando para el veranito. Vamos a ver si meto doble stream. YouTube y Twitch. Pero en el verano que paro de trabajar unos 2 meses, creo, más o menos. Un poquito menos. Ahí le vamos a meter 2 meses a Twitch. Y vamos a ver qué pasa. Pero sin dejar YouTube. YouTube. O sea, stream doble. O sea, no stream doble, sino stream un rato y un rato. Un rato y un rato. Pero como va a tener más tiempo, lo voy a poder hacer. Escopeta necesito. Escopeta. Che, el traje está... Pausar. Listo.
Dame la tarjetita. Necesito un traje. Vamos a agarrar el coso. Lo voy a volver. Listo. Vamos a botiquín a ver qué pasa. Y listo. Alexis es la persona por la cual me forcé por meter la idea a la cabeza de una tabla de miembro y me la destruyó. Claro, Jami es el cerebro de la tabla que se forzó ahí, como bien dice. Y viene Alexis y la destruye la tabla, básicamente. A Alexis le pagó la cuna a tu niño del futuro. Pobre Capi, se habrá roto la cabeza pensando en la tabla y su diseño para que caiga. Amigos, que yo me sentí re bien con esa tabla. Dije, uy, voy a hacer un pizarrón virtual y lo voy a anotar ahí. Pero voy a usar una fuente de tiza. Dije, yo estaba re emocionado, les va a re gustar, voy a poner globo, qué sé yo. Voy a poner globo, mirá. Y ahí, no es Alexi, mirá. Agustín Calderón se tiró 10 membresías. Tomá, ahí está. Ahí está, otro colaborador de que la tabla no exista. Gracias, hermano. Se te agradece un chingo, amigo, por esas 10 membresías. Gente, tan... es un montonazo, ¿eh? No nos acostumbremos a... Por favor, ¿eh? Es una banda... 10 es una banda. 5 ya es una banda. Mira, un azul. 5 es una banda, ¿eh? 10 no... No te das una idea. Ah, amigo, somos una banda de miembros. No, es que la tabla dejó de existir, Bauti. Ya no está... O sea, están... Están los del comienzo, pero... ¿Cómo hace para poner 400 nombres en un cuadrado? ¿Me entendés? Tengo que poner la letra así. Ya no... Ya perdió el chiste. Y menos mal que Alexis no estuvo en la época del árbol de Navidad. Amigo. Amigo. Alexis rompía el árbol de Navidad. Saludos, Audus. Gente, ¿se acuerdan el árbol? ¿Quién se acuerda? Dígame en el chat quién se acuerda del árbol de Navidad. Fuimos 40. Yo, o sea, para Alexis, para que recuerde, teníamos un árbol de Navidad en donde poníamos un nombrecito cada vez que alguien se hacía miembro o regalaban. Y llegamos a 40 y pico, una así. Amigo, literal, Alexis rompía. Rompía ese árbol. Tipo, la idea me la tiraban en la cabeza. No, este año no. O sea, si está Alexis, no va a haber árbol. No va a haber árbol. Sí, sí, sí. Tiene que haber otra cosa. Árbol no va a haber. Saludo de la Pampa, Capi. Acá seguimos firme tomando mate. Oh, qué rico, unos mates. Gracias, Ale. Menos mal que no tenés que saludar a los miembros al final de cada video. Lu me había tirado una idea muy buena. Que en realidad yo esa idea se la había de Gref también. Lo tiene de Gref, pero lo tiene en Twitch. Vaya a saber cómo lo hizo. Pero bueno, Lu me dijo, ¿por qué al final no pones... Claro, ella me lo dice como así, ¿no? Como si yo fuese hacker de la NASA. Me dice, ¿por qué no pones al final los créditos? Como créditos, todas las personas que se hicieron miembros. Yo le dije, ah, como de Gref, que tiene que todos los suscriptores, que donantes, qué sé yo. Bueno, yo le digo, ¿cómo hago eso, Lu? O sea, explícame cómo busco eso en internet. Pero amigo, eso sí, o sea, lo tiene de Gref y el único que lo tiene, ¿entendés? Como no sé si alguien se lo habrá puesto. No, una locura, una locura. Estaría genial eso, sería una guasada. Una guasada, sería hermoso, pero... Andás a ver, amigo. Andás a ver hacer eso. Yo la verdad debería buscar en internet a ver si hay algo parecido a eso. Claro, pero vos pensás que se tiene que cargar todos los nombres automáticamente. Porque imagínate, imagínate que, no sé, que venga Alexis y tire 50 membresías, ¿cómo hace para estar anotando 50 nombres? Se pierde el dinamismo de la... Bueno, lo dije como el orto. De la stream. Ese es el tema. ¿Dónde consigo lanzagranadas? Puedes conseguirlo. Muy pocos lugares hay, pero eventos, cofres del disquete, te puede salir. En el cofre del laboratorio del modo protocolo B. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo. Lo puedes conseguir ahí o te puedes alescar. La verdad es complicado la minigun. La minigun no, la milcon. Bastante compleja es. De conseguir. Es como que es más factible quizás en eventos. ¿Viste? Pero es como muy poco a poco la vas consiguiendo.
Un saludito a mí, Capi. Jesús, te mando un saludo. ¿Cómo estás? Capi, ¿viste esas imágenes que pones al final donde sale una imagen de la muñequita corriendo con un adiosito? Allí puedes poner a todos los miembros estilo de los créditos. Claro, Kenny, eso es lo que me dice Lu. Pero no sé cómo hacer eso. O sea, tiene que ser algo que tome todos los miembros y los ponga automáticamente. Nada, es una locura. Es una locura. Es hermoso, ojalá. No, ¿qué hice? ¿Qué hice con mi vida? Hola, Dar, ¿cómo estás? Claro, The Gref tiene una banda de moderadores. Yo no creo que eso lo hagan los moderadores. Yo tengo una vaga idea como... Mirá, un azul. Yo tengo una vaga idea cómo se hace, pero no... O sea, tengo una idea de cómo se puede llegar a realizar. No tengo el conocimiento. Porque yo sé que en Stream Element hay un apartado de programación. Y bueno, hasta ahí llegó mi cabeza. O sea, si sos programador, lo podés lograr. A eso voy. Yo sé que eso lo hacen con eso. Pero nada, les digo. O sea, no sé. Tenés que contratar a un programador para que te lo ajuste más o menos. ¿Cómo estás, señor Bolo? Bienvenido. Fue a Capi, no me salen los eventos. He gastado casi 400 de energía. No, Starbucks totalmente, Frankie. Puedes optar como último recurso en desinstalar y instalar de vuelta el juego. Por ahí. Eso es lo que dicen, lo tienes que crear tú, dice Purga. Sí. Yo sé que eso se crea, pero bueno, hay maneras de crearlo como automáticamente. ¿Cuánto estoy en directo? No sé cuánto estamos. 2 horitas ya, ¿eh? Pa. Capi, tuve suerte, me salió un plano azul en la granja. Sí, salen azules. ¿De qué te salió? Contanos. ¡No! Le tiré con la minibus y nada que ver. Cualquier cosa estoy haciendo. ¿Dónde consigo las Glock? Dice, Bunker Alpha cada 2 días, gente, 7 armas de fuego. Si lo hacen bien con el truco de la pared, van por ahí. Si no, caja del comerciante. Dependen de la suerte, ¿viste? Pero ahí te puede tocar cualquier arma. Pero también te pueden tocar armas físicas. Bueno. Disparo disperso ya lo tenemos. Vamos a la 62. Qué manera de hablar, gente, hoy, ¿eh? Porque la verdad es que siento que vamos súper lento. Cúrate, por favor, Capi. Tenés 10 de vida y no te curás. Dale más trabajo. No, pobre Jami. Respondé a Gastón que no me lea. A ver qué dice Gastón. Lo de las Glock, ya le respondí, ¿eh? Otro. ¿Sale traído de la tarjeta morada? Sí. Vamos a ver si consigo una de las pocas modificaciones que me faltan. Y que quiero, ¿no? Porque me faltan varias, pero que quiero. A ver si le podemos ganar a Jami. Ojalá, Andrés. Es muy querida esa. Capi, eso lo haces usando un bot. Pones la información y él va recopilando todos los nuevos suscriptores. No es tan difícil, yo soy programador, dice Kenny. Claro, bueno. El bot sería Stream Element, Kenny. Claro, ahí Kenny lo explicó un poco mejor. El bot sería... Stream Element tiene un apartado de programación que toma los datos de tus miembros y eso. Ahora, ¿qué se pone en ese apartado? No tengo ni la más pálida idea, ese es el tema. Debería buscar en YouTube a ver si alguien lo hizo. Porque ahora que lo hizo The Gref, puedo poner en YouTube, ¿no? El tema es que lo hizo en Twitch, quizás es diferente. Pero puedo poner en YouTube cómo poner los créditos de The Gref. Una cosa así. Quizás me salte alguna idea. Eso debería buscar. ¿Qué onda? ¿Y el disparo disperso? Dije. Siempre tengo la mini Uzi. Desde diciembre que no entro a un vivo tuyo, dice Tommy. Bienvenido, entonces. Gracias por estar por acá de nuevo. Gracias por elegir HBO Max. Metía publicidad a pleno. Metía publici. Publici a pleni. Vamos con la 64. No, pará, no me... Pará. Pará, Mateo.
no me puse otra vez. Me tengo que acordar de poner la escopeta, boludo. Me lo olvido. Sí, Mr. Gas. Usted tranquilo, Arcaje, que va a tener mala suerte por 2 años. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, Arcaje. Usted se lleva la mitad. Vamos a la 65. Me olvido los hombres protegidos. Gente, yo sé que te podría haber hecho más rentable ahí, ¿eh? Capi, ¿cómo avanzó después de hacer la moto? ¿Es rentable hacer todo terreno después de otra cosa? No, después de la moto hay muchas más cosas antes de hacer el todo terreno. Todo terreno es casi lo último, ¿eh? Bueno, ahora está el dron y un par de cosas más, pero... Después de la moto deberías empezar a preparar tu base para... Para los saqueos. Eso lleva roble. O sea, farmear roblecito. Vamos a la 66. Le damos acá. Ahí está. Lo juntamos. ¡No! Justo se puso el escudo. ¡Qué bronca! ¿Qué patrocinadores te gustaría tener? Dice Kenny. Ay, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con PC. O sea que si... No sé, teclados, mouse, periféricos en general, me encantaría. Me encantaría, mal. Pero es porque patrocinaría algo que me guste, ¿no? No voy a patrocinar, no sé, máquinas de coser. ¿Me explico? O lo que hablábamos el otro día. ¿Cómo es? ¿La lata esta? ¿Para tomar? Ah, no me acuerdo. Qué memoria de mierda. 10%. ¿Cómo se llama la lata esa celeste que yo tomo? No, al chat le pregunto. La lata celeste que tomo. No, no es Red Bull, la otra. Monster, ahí está. La Monster de mango. Eso. Haría todo por un pack de Monster por una cada semana. No, otra vez me olvidé de esto. Qué mal que me estoy preparando. Perfecto. ¿Cómo consigo compuesto de carbono? Mira, yo la hice simple. Reciclaba, o sea, reciclé cosas. Reciclé armas con un tiro solo. Para que llegue al 25 por lo menos. Y ahí cuando tenía el reciclador a nivel 25, metía mini Uzis, Winchester, hasta mini gun creo que metí, para obtener piezas de fábrica y compuesto de carbono. Pero porque yo estaba apurado más que nada. Entonces, reciclaba cualquier cosa. Jugaba todos los días y me acuerdo que quería a pleno sacar todas las modificaciones. Oh, tiene el escudo este. Sácate el escudo, por favor. Por favor, te lo sacas. ¡Nos vemos, gamer! Capi, yo vi a alguien en Twitter haciendo promo de una pastelería. ¿Bota? Pero, tipo, ¿tenía algo que ver o era totalmente contrario? No tengo milcor. Menos mal que me fijé, boludo. Bueno, tercera milcor, ¿eh? Tercera milcor. Oleada 68. Alfajores corquito y dale. ¿Por qué no? Capi, con granada sale más rentable hacer todas las 29 oleadas o hacer cuántas aprox. Si van a usar granadas, traten que sean las 99. O sea, yo lo dividiría así. Si van a hacer 20 o 30 con Glock, están. Si van a ser 20 o 30, o sea, si van a ser más de 30, ya optaría por Milcor, Mina o Granadas. Optaría por esas. Porque se hace más rápido, se hace más rentable. Y otra vez me olvidé lo de los escudos. La Monster de Mango está mejor que la de Ponches. A mí la única me gusta es la de Mango. O sea, me gusta la de Monster.
Solo me gusta la de mango. Ah, y hay una que es como de sandía, una cosa así. Una mezcla. Está muy buena también. Un azul. Y después me gusta ya el speed, ponele. Pero no soy de tomar mucho eso, así que... La Monster de mango en... por excelencia. ¿Me recomiendas sacar teniendo perímetro nivel 3 y un baúl con lanzas? Sí. Lanzas con modificación azul, ¿eh? Capi, ¿es verdad que a partir del nivel 25 en el reciclador de armas te dan dos piezas de fábrica? No sé si... Empieza a darte más probabilidad. No sé si en cantidad, la verdad. Nunca lo testé eso. Dale, Blas, nos vemos. ¿Qué nivel del pase vas? ¿Cómo estás, Biz? 30 y... Sí, 35 casi. Gente, no se olviden de dejarme un like. Somos 436 likes. ¿Puede llegar a los 500? Y vamos a ver cómo va esto, a ver. Antes que termine... Pará. O sea, antes que termine... ¿Cómo se llama esto? Antes que termine las oleadas. Quiero ver esto. Si todavía no han votado... Voten, gente. 727 votos. 47 juega hace menos de un año. El 17 hace un año más. Y hace dos o más, 36. O sea que hay más gente nueva en el chat que gente veterana. Incluso media, ¿no? Por ahora, está así la encuesta. Vamos a ver si va cambiando o no. Se pasaron 732 personas hasta ahora. Así que, vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué pedo. Vamos por la 70. Bueno, le damos. Pa' que tenga y pa' que guarde. Pa' que tenga y pa' que guarde. ¿Cómo se hace el puesto de arreglos? No, eso todavía no está en el juego. O sea, está, pero no está, digamos. O sea, está, pero no está. Vos decís este, ¿no? ¿Este? No está esto, porque no está esto todavía. Está hace un montón eso, pero... O sea, el plano, ¿no? Está, pero no está. Malditos. No, Happy, me voy a tomar un cafecito con unos sanguchitos de mortadela. Corre, rico. Nos vemos, Santi. Igual llevo más de 5 meses en las Day y no soy viejo. No, soy nuevito, nuevito. ¿Cómo estás, Juaco? Bienvenido. Dice, en el evento del laboratorio solo en el A1 me salió 8 compuestos de carbono y 5 piezas de fábrica. Ahí también se puede ir a farmear. 8 compuestos de carbono y 5 piezas de fábrica. Sí, si quieren hacer el laboratorio, es buena idea. Ahora, si van a hacer el laboratorio solo por eso, no sé si es tan buena idea. O sea, me refiero a que si no están preparados para el laboratorio, ¿entienden? O sea, si no están preparados, no fuercen para ir a buscar eso porque quizás es el más gasto de lo que van a hacer. Que capaz que era más fácil, no sé, usar las armas que usaste para el laboratorio. Yo no sé cómo lo hizo él por eso, pero ponele. Si usás 8 armas de fuego, las reciclás y creo que obtenés más compuesto carbono y pieza de fábrica. Según qué nivel tengas el reciclador. Por eso hay que ver, Hay que ver. Un día me gustaría hacer esa comparación, ¿no? ¿Cuántas armas uso para el A1 y si las reciclo, cuántas me da? Obviamente que el A1 además te va a estar dando tarjetas. Obviamente, no soy tonto. Pero por eso yo les digo. Es depende si tenés modificaciones también. Si no tenés modificaciones, no sé si conviene tanto. Es más lo que vas a desperdiciar que otra cosa. Vamos con la 72. Casi que hago disparos de persona. Tumba. Ya los leo, gente. Duelo. Necesito agarrar otra minucia, Porque esta está queda pena. Traje mucha arma de fuego, pero no. Quiero usar Glock entonces.
es que con el disparo disperso ustedes me hicieron ahorrar una banda. La aposta es eso. Iba a gastar más, 451 likes, qué locura, gente. Sí, sí, sí. Vamos que se puede llegar a los 500, ¿eh? Hoy rompemos récord. ¿Cuál es tu sueño de pequeño, pero pequeño? ¿Vos sabés, Gastón, que no tengo un sueño de pequeño? Tipo, yo con Luz siempre hablo de esto de que tengo muy pocos recuerdos de antes de los 15 años. Yo no sé si mi mente lo reprimió o qué. Tengo muy pocos... Viste que no sé, hay gente que se acuerda... Yo a los 8, yo a los 9... Yo recuerdo cosas de los 14 para adelante. O 15 para adelante. No recuerdo cosas anteriores. Muy poquitas. ¿Cuánto años te hace así a ti el amigo con la ropa militar? No me fijé. Pero ten en cuenta que tengo la ventaja. La ventaja del evento. ¿Qué opinas del Chicha? Saludos. Blossy. No mucho, la verdad no lo conozco tanto. ¿Aceptarías patrocinar una marca camiseta y gorra de cómic de Marvel y DC? Dice Kenny. Ni depende. No sé, a mí Marvel me encanta. Pero depende de... No sé, es como... Quizás la... Es que no van con ni de la mano con lo que yo hago. Por lo menos lo que son los periféricos, como que bueno, el Last Day se puede jugar en PC. Entonces va como de la mano. Es como que yo lo aceptaría por mí, pero al canal no le suma, ¿entendés? Yo tengo que aceptar algo quizás en un futuro que le sume al canal y que me gusta a mí. Como una... ¿Entendés? Uy, me olvidé de agarrar las tarjetas. ¿Entendés? Qué buena música, pero la voy a adelantar. Let's go. Che, cuántas marroncitas, ¿eh? Cuántas marroncitas. Capi, tú eres un sueño. ¿Cuándo haces colaboraciones del Chicha? Yo no creo que el Chicha haga colaboraciones con otros streamers. ¿Ustedes lo vieron alguna vez? ¿Colaborando con algún otro? Muy cerrado, me parece. ¿Qué es el centro de transporte? Es el lugar nuevo para ir con el drone. ¿Para qué sirven los diseños de motocicletas? Eso, son diseños de motos. ¿Cuándo haces un base tour? Tengo pensado hacer un... ¿Viste que yo hice el base tour? Va, el base session. Después el base session 2.0, que era en directo. Tengo una idea para darle una vuelta de rosca. ¿Lo cuento o no? No lo puedo contar. Es que si lo cuento soy un tarado. Yo de peque quería ser bombero. Ahora sé que se juegan el pellejo, no cobran mucho, nadie reconoce su loro, nadie les para bola y ahí murieron mis sueños. Uno escapó. No, igual está bien. ¿Ya vos te gusta? Todo bien, Marce, vos. Los diseños motocicletas repetidos. Perdón. No sirven para nada. ¿Qué opinas de Dragon Ball, Capi? Me encanta, soy muy fanático. Es más, los Funkos que tengo atrás son de Dragon Ball. Mira, yo tengo un Vegeta. Me encanta, soy muy fan. ¿Tienes novia? Sí, la que se acaba de reír, sé yo. Capi, te reto a matar al ciego con lanzas. ¿Me ves las caras de estúpido? Vamos al centro de transporte. Voy a empezar a guardar armas, dice. Ahí me dice el código del Bunker Alpha y dice Santi. Pásenle, pobre Santi. Hoy lo pasaron. Uku. Me cansé de esta música, ¿eh? Ahora la voy a cambiar. Me cansé, la bota, me cansé, la cosa como son. ¿Dónde está? No, esto es... No quiero más música de Pokémon. Me va a saturar la cabeza. Estoy buscando, ¿eh? ¿Qué tema con la música? ¿Qué es esto? Encima hay algunas que, por ejemplo, te dicen, no tiene copyright y de repente, cuando termina el stream, ¡tus derechos! No tienes derechos de esta canción. Y vos quedás como, dale. Esta me gusta. Algo me gusta. ¿Cuántas micros se ocupan por lo general? 16. Una por 16 oleadas. Ahí está.
Una Milcor es igual a 16 oleadas. Obviamente que después tenés que rematar a los zombies, ¿no? No te los mata a todos. No te los mata a todos. Si tenés disparo disperso, puedes utilizar esto, que la verdad que a mí me sirvió una bocha. Ay, acá tendría que haber esperado a los otros. No pasa nada, manito. La sube sale en cualquier momento. Doy fe de que me tocó un azul en la oleada 1, dice. En la 1 creo que a mí nunca me tocó. Creo que en la más baja fue en la 4, creo. 3 o 4. Pero en la primera, jamás. Jamás. De los jamases. Un azul. Hablando azul. ¿Llegaremos a las 20, gente? Sí, ¿eh? Puede ser, ¿eh? 20, para mí llegamos. Yo creo que sí. Che, tengo el traje bastante roto, ¿eh? Ay, se me quedó para atrás ese. Ahí va. Ahí va. Tapi, es bueno reciclar. No entendí. ¿Es bueno reciclar? Sí. Si esa era tu pregunta, sí. Necesito otro traje. Bueno, vamos usando 4 con este que saco. Vamos a sacar un... Tengo un SWAT. Bota. Pantalón. Pechera. Casco. Perfecto. Y sacamos esto. La Milko, ¿cómo estamos? La mitad. Metemos escopeta. Che, lo de la escopeta fue un éxito. Happy, poné como música una de Kuno, así te quedas sin subtis. Como sin subtis. Hola, Marce, ¿cómo estás? Capi, poné la canción del tiroteo. ¿Cuál es esa? Capi, ¿es un clan del cráter? Sí, me voy a hacer. Ahora, cuando termine la serie de Lu, tengo pensado hacer unas cosas. Para que, ese día va a quedar vacío y vamos a meter otras cosas. Capi, ¿qué recomendás que haga o farmee hasta que se revisen las zonas con temporizador de 2 días? Ya te entendí. Recursos, sí. Trata de... Mira, el hierro y la madera nunca están de más. La piedra puede ser que llegue un momento que sí, que se te amontone mucho y ya no quieras saber mucho con la piedra. Pero el hierro y la madera y el cuero, mandale por ahí. Es por ahí, bro. Capi, ¿por qué te esfuerzas en conseguir la mod morada del machete cuando ya te recé? Una cara. Yo creo que no me va a salir igual. ¿Me llega a salir? Lo que se viene, si llega a salir. Lo que se viene, el estallido. Muy difícil. Es muy difícil. Pero puede salir. Le meto hasta la 80, ¿eh? Le meto nitro. Una rebotó. Le meto hasta la 80. Así ya nos quedarían 20 nomás. Bueno, 19. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a meterle una más. Meto escopeta. Me curo. Oleada. Milcoso. Curo. Disperso. Ay, qué mal que tiré ese. No, fue bien, ¿no? Voy a tener que buscar Glock, ¿eh? Glock, por favor. Listo. Vamos a meter una más. Así ya estamos en 80. Estoy apresurando un poco para que estemos más o menos en un... Ya en el 80, porque en las últimas como que fui más lento que antes. O sea, si ya estaba yendo lento, en las últimas fui más lento todavía. Está perfecto. Metemos Glock. Bueno, voy a leer. Capi, ¿cómo puedo conseguir la fibra de vidrio? En las alcantarillas, si no podés... bueno, si tenés la posibilidad de hacerla. Pero el tema es que creo que tenés que tener la lancha por la arena, me parece, ¿no?
la fibra de vidrio, nunca me acuerdo bien el crafteo de la fibra. Es algo que no utilicé tanto, entonces, viste, no. No me acuerdo. La aposta que no me acuerdo. No me acuerdo tanto. Ah, en la última tengo que usar mina, ¿no? En la última tengo que usar una mina. Porque que querían saber cómo era y eso. ¿Cómo estás, Benja? Todo tranqui, ¿vos qué onda? ¿Qué onda? Abre los planos del pase para ver qué te sale. También vamos a abrir eso. Vamos a ver si sale la mod que me falta, que es la mod del machete. Un azul. Me falta la de la habilidad. Esa es la que más quiero. Porque me faltan otras más. Me falta el de la mini Uzi moradas. Pero después... Pero la que más quiero es la del machete. Es la única que le doy valor, sinceramente. Las que me faltan. Las de mini Uzi también estarían buenas, pero bueno. Si no sale, no sale. Uf. Parecía que le iba a dar, ¿eh? A los zombies protegidos. Hola, Juanpa, ¿cómo estás? Buenas. Hago el silenciador de escopeta. Ome. Si estás medio sobrante de piezas. O sea, si estás justo de piezas de fábrica y compuesto de carbón, no te lo recomiendo. Guardalo. La del silenciador no se usa, me parece. No se usa. Pero es una buena opción igual, ¿eh? Yo te entiendo lo que me querés decir igual. Que como una opción... Está bueno. Pero bueno, fíjate qué tanto te sobra. ¿Qué tanto te sobra? Porque capaz que tenés muy pocas piezas de fábrica o muy poco compuesto de carbono y bueno, no te vale tanto la pena. Vidrio y bauxita, dice Vizcarra. Ahí está. Capi, necesitas 5 de vidrio. Capi, estuve escuchándote decirlo. El tanque de combustible es la parte más rara, complicada de conseguir. Sí. En teoría, sí. Porque yo sé que puede venir uno y te va a decir, Capi, a mí la que más me costó es el manillar. Sí, es verdad. Pero en teoría, el depósito... Es más, creo que te lo dice el pase, más que nada, también. El pase creo que, si no me equivoco... Mira, acá estos te las regalan. Creo que es gratis. Y el depósito no está. Me parece. Antes estaba, pero era pago, una cosa así. La cuestión es que es la parte complicada, el depósito. Pero puede ser que te salgan puros depósitos y no sé, y te falte el manillar también, ¿eh? Es una posibilidad. Es muy aleatorio, sinceramente, pero bueno. Este pende, manito. Manito, manito. Follow, manito. Perfecto. Adiós. ¿Cuántas vamos, azules? 15 azules, ¿eh? ¿Lograremos llegar 5 más? ¿Lograremos tener 5 más? Vamos a agarrar otra Glock. ¿Hay alguna usada? No. Le estoy metiendo nitro, ¿eh? No sé si se dieron cuenta, pero le estoy metiendo un poquito de nitro. Última Milcor, ¿eh? Trajimos 5. Mirá, con esta Milcor llegaríamos más o menos al final, así que no sé si voy a usar la mina, ¿eh? Porque la usamos toda y llegamos al final. O sea que... Con 5 Milcor y arrancamos desde la 20. Bien. Igual es complicadísimo conseguir 5 Milcor. La aposta es eso también. Pero bueno. También tengan en cuenta que... para el que preguntó el de depósito de combustible... Te puede salir en el cofre amarillo también. No solo en el rojo. Eso sí, la probabilidad es mucho más baja, pero te puede salir. La aposta es que te sale. Pero bueno, entiendo que hay muchas personas que... Capi, me sale todo el tiempo el manillar, capaz, ¿viste? Y es una paja. El granero también es una buena opción para intentar conseguirlo. Siempre lo decimos acá. El depósito a mí me salió la primera, claro. A mí me salió el manillar. Me salió un mes después de tener todo lo de la moto y no podía completar para arreglar el manillar. Creo que esa Mirko llega y le sobra una bala. Exactamente. Las ruedas no me salen nunca en los cofres del búnker alfa. Pasa. Capi, qué rápido pasó 2023, ya estamos a mitad de año. ¿Viste, boludo? ¿Mitad de año? No, imposible. Imposible lo que pasó. Una locura. Mitad de año ya. Mirá, cumplimos la última, del evento.
Mirá, avanzamos de nivel bastante. Cumplimos la última del evento. En la oleada número 86. Fua, bastante. Un azul. Nos faltan 4, para 20. 20 sería como, bueno, contento. Con 20, más de 20, buenísimo. Pero 20 estamos contentos. 20 estamos contentos. Vamos a ver si le podemos dar. Perfecto, rodeamos. Disparo a todos. Glock. Hola Sebas, ¿cómo estás? ¿Hay una forma de usar la Milcor sin hacerte daño? Un azul. Para esta ocasión lo dudo porque hay corredores y vienen rápido hacia vos y la Milcor tiene un tiempo. Ahora, si la vas a usar para el búnker alfa contra los frenéticos, son más lentos, los juntás y podés. Ese es el problema. Yo lo tiro antes y no le va a hacer daño. Mira, yo lo tiro desde acá y le cae a dos nomás. ¿Me explico? Me sobra una bala, así que... Ahí ya la malgastamos la bala. Me sobraba una. Ahora no llego, ¿viste? Nos faltaba una. El tema son los corredores. Siempre te va a golpear. Pero bueno, no te mata igual. Te fortalece. Bien. Le estoy metiendo, ¿eh? Por lo menos a la 90. Bien, rodeamos ahí. ¿Están cubiertos? Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Uy, amigo, ¿son 4 o 3? ¿Hay mate uno? No, son 3. Parecían 4. Bien, disparo en la pierna para que vaya un poquito más lento. Acá saco un azul, sí o sí, ¿eh? No sé, a mí se me hacen que los del escudo dropean más azules. No, para mí es imaginación mía, ¿eh? Fumada porro mía. Hola, Manu, ¿cómo estás? ¿Es mejor usar granadas o Milcor? Y creo que la Milcor es mejor. Necesitas menos habilidad para utilizarla. Pero es más difícil de conseguir. O sea, una Milcor son 16 granadas. Es una barbaridad. 16 veces de ir al motel. Y ya me estoy quedando en pelotas, ¿eh? Bueno, tiene el escudo. Sé que podría esperar, dar vueltas, pero bueno. Capi, ¿cuándo vas a grabar tu otra cuenta? Mañana. Mañana tenemos... Hay que preparar un saqueo. ¿Y qué más será? Íbamos a preparar el saqueo. ¡Ah! Tengo un gran objetivo mañana en la cuenta Peque. Mañana les comento. Pero tenemos un problema en la cuenta Peque que tenemos que solucionar. Urgente. Vamos a ver si mañana podremos solucionar ese problema. Pero sí, tenemos un problemita ahí. Tucson. Paro disperso, no le di a ese. Perfecto. Papi, muestra la mejora de tu escopeta. Claro que sí. Ahora la modificación del sangrado de bate. No es algo determinante. Si lo puedes hacer, hacelo. Pero no es algo uff. Uff, qué locura. Lo que pasa es que yo creo que en un momento del juego te va a empezar a sobrar muchísimos bates de béisbol. ¿Por qué? Porque en las tarjetas estas verdes suelen salir mucho bate de béisbol. Y el bate de béisbol por sí no está tan bueno. Ya con el sangrado cambia bastante la cuestión. O sea, no es que es una locura, pero bueno, mejora bastante. Así que recomiendo tenerla básicamente, porque en un momento te va a sobrar muchos. Perfecto. Che, metimos nitro, boludo, Metimos nitro. Mirá, 18 azules, Atención, Y faltan todavía 9 oleadas. 18 azules, gente, ¿Dos más? No, 9 no, 6, perdón. 6 o 7, bueno. Veremos. Tengo acá un trajecito que no me va a alcanzar, vamos a tener que sacar otro. Bueno,
para esta aguantó, genial. Pensé que me iba a caer en bolas. Perfecto. Está ahí igual, ahora lo reemplazamos. Ahora lo reemplazamos el trajecito. Tengo que sacar uno del buzón. Ah, sacamos uno táctico igual. Perfecto. Listo. Dame azul. 19. No. 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 Bueno, faltan dos. Sacamos traje, ¿eh? Creo que 5 trajes con este puede ser. 5 puede ser. Creo que sí. Y ahora vamos a cambiar tarjetitas también. Cambiamos tarjetitas. ¿Cuántos likes estamos? 469 likes. Nos faltan 31. 31 likes para llegar a los 500, gente. Nunca llegamos a 500 ni off stream, ni... Fíjense mis streams, que creo que ninguno llegó a 500. A menos que haya llegado mucho después, ¿no? Pero en stream, siempre, como mucho, 300. Mandé un saludo a mi hermano Sebas, que se sumó a vernos y recién llega del campo. Gracias, Sebas. ¿Del campo llega? Piola. Te mando un saludo, Sebas. Capi, ¿podrías subir y vas a subir de qué trata el segundo asentamiento? ¿Vale la pena hacer las construcciones al inicio o es mejor hacerlas más tarde? No, más tarde. Te va a pedir muchos recursos el asentamiento parte 2, el acto. O sea, el acto 1 es para jugadores más o menos nuevos, medianos. Ya el acto 2 para más avanzados, porque te pide muchos recursos. Bastantes. Bastantes. Vamos con la 94, gente. Bueno. Ahí me moví antes, por eso. Uf. 400 de escudo. Bien. Uy, una banda de tarjetas, gente, ¿eh? Acá un azul tiene que salir, ¿eh? Llegamos a las 19. 19. 19. 19. Solo una para las 20, ¿eh? 20 estamos bien, ¿eh? Porque encima tenemos 20. Y tenemos, entre todas las demás, sacamos una, creo, más. Pero nos tendrían que tocar... Lo importante eran las azules, que nos toquen 20 azules. Sin intercambiar más nada, digamos, ¿no? Y ha pasado. Ha pasado, gente. Una más nomás me falta. Una más. Pará, escopeta. Uf. Comí pólvora, ¿eh? Comí pólvora. Mi cuenta la inicié 2 meses después de que salió el juego. Nice. Capi, ¿puedes hacer un video de todas tus modificaciones, por favor? Pero no tengo todas. Es como que no sé si vale tanto la pena, porque no tengo todas, digamos. Quizás sería mejor vos decís que haga un video sobre las mejores de todas. Porque es verdad, nunca terminé esos videos. Casi 500 likes, vamos, ¿eh? Solo 6 likes para los 500. No, una locura. Una locura. Jamás llegamos, jamás. Jamás de los jamases. Y justo estamos terminando encima de las 99. Justo estamos terminando las 99, gente. ¿Se viene regalito? ¿Por las 99? Una locura. Javi, ¿podés decir cuántos daños hace el zombie protegido? Llevo 3 años sin jugar y ya me lo ve por completo. ¿Este cuánto daño hace? 8. 8 con táctico. Ahí me volvió. La verdad, yo tampoco sabía. 510 likes. ¡God! God, gente, muchas gracias. Vamos por eso. Vamos por esos 500, guacho. ¡Qué locura! Eso significa que hay más gente de lo normal. O sea, que hubo más gente de lo normal hoy. O porque lo pedimos más también, ¿no? Tuvimos más rompepelota. Tuvimos más rompepelota. Hola, Slime, ¿cómo estás?
Tenía razón en algo al terminar 99 días, y si ya tienes la moto de policía debería darte por lo menos una tarjeta morada. Exactamente. Estaría bueno. ¿Qué es lo normal que te toquen las primeras 20 oleadas? No sé, no te puede tocar ningún azul o te puede tocar 4 azules. O sea, es muy variado. ¿524? Hay gente que puede poner doble like, me parece. Capi, ¿qué hace con los trajes que están al pedo de romperse? O sea, si tenés ganas, que en realidad el reciclador, como que si tenés solo uno no vas a poner ropa, pero lo podés reciclar. Si llegas a tener el reciclador al 50 de ropa, te pueden dar cosas buenas. El tema es llegar. Creo que el traje SWAT te da a cero, ¿no? Te da posibilidad de cero, puede ser. No me acuerdo. Pero el tema es que, bueno, tenés que llegar hasta ese nivel. Y siempre en el reciclador tenés que poner cosas más importantes. Siempre tenés que poner cosas de mecánica o electrónica, así siempre. A menos que tengas dos recicladores y ahí cambia muchísimo la ecuación. Uy, casi que me muero. Casi que me muero, gente. Ay. Saludame, hace 2 años que juego. Dragón, ¿cómo estás? Tarea, dice Rey. Hola, Isaac, ¿cómo estás? Los mejores streamers son tú y el Chicha, ¿no? Gracias, hermano. Se agradece. Me faltan las armas. Al 50 ya llegué. Ah, bueno, bien. No suele ser... Siempre es como primero las armas, ¿no? Es como lo más normal. 20. Gente, 20. Tenemos 2 oleadas para romper el récord acá también, ¿eh? Tenemos 2 oleadas para romper el récord, ¿eh? ¿Vamos? Tenemos 2 oleadas, gente, ¿eh? Vamos a ver si toca otra azul o no, ¿eh? ¿Vamos? ¿Vamos a spamear otros streams? No sean boludo, que eso está re mal visto. Si tenés muchos recursos, está bien, a mí faltan recursos, pero te recomiendo. Capi, ¿cuál sería el nivel máximo del personaje? 209. No bajamos 260 personas, se pasaron aproximadamente 840 y rompimos like con 500 likes. Sí, boludo, una barbaridad hoy. Hoy lunes encima. Igual... esta es la cuarta semana que vengo streameando de lunes a viernes. Y puedo decirles algo. Que los lunes y martes son los días que más hay gente. Los miércoles y jueves son los días que menos hay gente en la semana. Y los viernes vuelvo a ver como lunes y martes. O sea, eso saqué de estadísticas, básicamente, del canal. Vamos con la última, gente, mirá. El último disparo de Milcor. Usamos 5 Milcor en total. Muchos disparos dispersos. Vamos con la última, ¿ok? Vamos con la última, a ver si toca una última azul. Let's go. Perfecto. Le damos un disparito. Disparo disperso. Ese se zafó. Descontrol total. Autocuración. Sprint. Glock. Vamos a ver qué pasa. Si sale un azul o no sale nada. Sale un azul o no sale nada. Puras marrones. Una verde. Se hace desear la azul. Viene otra verde. Viene otra marrón. Y pegan el palo. Pegan el palo, gente. Estuvo ahí. Pero GG, guacho. GG. Banda de cositas. Vamos a canjear ahora, ¿eh? Vamos a reagrupar. Esperen. Vamos a hacer así. Y me voy a llevar las armas completas primero para guardarlas. Tuki. Me llevo todas las tarjetas. Porque ahora vamos a canjearlas. Tuki, todas las armas completas me las vuelvo a llevar. El machete también. Todo esto para dejar. El machete me lo llevo, la comida también. Y después venimos con el resto. ¡Vamos, gente! ¿Te salieron rentables las 99 solo por el directo? Mira, Auscañao, ¿cómo estás, amigo? La aposta es esta. Yo el directo de hoy lo hice por 2 motivos. Necesitaba info sobre la Milcor, que la obtuve. La segunda es que necesitaba cubrir este evento que está ahora, porque siempre es importante hacer stream
con lo que está pasando en el juego, ¿no? O sea, digamos, si hay un evento, tratar de hacerlo en lo posible. O sea, excepto que sea, no sé, barco naufragado, que tampoco importa tanto porque es más fácil. Pero bueno, eso es lo que trato. Y bueno, y eso, que estoy preparando un videito, básicamente, de las oleadas. Vamos a cambiar por moradas, todas. Ay, tendría que haber cambiado las tarjetas, qué boludo. Bueno, ya fue, no pasa nada. Me fui. Vamos a ver si sale la morada de la del machete. Morada del machete. Gente, 530 likes. Si empujamos un poco más, llevamos los 550, ¿eh? ¿Qué está pasando por aquí? No lo sé. ¿Qué está pasando por aquí? No lo sé. Y recuerden una cosita, porque están pasando desapercibido algo muy poderoso. ¿Qué es esto, gente? Vamos a ver la encuesta. 854 personas ya votaron hoy. Y el 46% juega hace menos de un año. El solo 17% juega hace un año o más. Y el poderoso 37% juega hace dos o más años. En conclusión, estamos en los extremos. Hoy día estamos en los extremos y sigue votando la gente. 8.60, sigue votando la gente. Hoy en día estamos en los extremos, 46%, 37%, mirá, 8.62. Voten, gente, voten, que todavía no terminó esto. No terminó. Vamos a ver qué onda. Vine a dejar las armas y me voy a llevar tarjetas, porque necesito llevarme azules, verdes. Ahora vemos, ahora tanteamos. Y las marrones también, ahora vemos. Ahora vamos a canjear las tarjetas. Vamos a dejar la... esto. Esto por acá. Che, un día vamos a hacer esto. Un día vamos a meter en esta cuenta... no sé. Todo el directo de saqueos. ¿Les copa esa idea? Porque en esta cuenta tengo las monedas. Y estoy necesitando que me salgan cosas. Entonces... un día de estos hacemos... o sea, todo el stream, saqueos. O sea, adelantamos y hacemos saqueos. Y nada, nos divertimos un rato con los saqueos, que son bastante al azar. O sea, dos horas de saqueo, dos horas y media, una cosa así. Porque ya les digo que con esta cuenta yo ya como que dejé de jugar en serio. Es más que nada para... mostrar contenido y esas cositas. La cuenta Peque es la que, nada, la que estamos con mucho amor ahí. Que, por cierto, yo siempre les digo, disfruto más jugar con la cuenta Peque que con la otra. Listo, me llevo todo para canjear, o sea, para intercambiar incluso marrones. Ahora vemos con qué me quedo, pero bueno, volvamos. Me llevo la moto igual esta vez. Tocará un de la muchacha y si sale, vale, Jami. Llegame una pregunta: ¿mucho tema lo de proteger tu base o los saqueadores mueren al instante? No, yo lo como me lo protejo en esta cuenta es con un. Con un cofre lleno de lanzas, como que hacen esas azules afuera. ¿Tenés una serie del segundo capítulo? ¿Y si no, podrías hacerlo? ¿Del segundo capítulo de qué? ¿Del modo historia? Pues yo no tengo videos del modo historia, pero siempre les digo. Que los que quieran saber sobre el modo historia se van al apartado de en vivo y bajan un poquito hasta que encuentran estos dos directos. Que fue cuando salió el modo historia. O cuando yo lo jugué, por lo menos. Mirá. Se acerca la actualización, es hora de hacer el asentamiento. No, yo acá hacía por primera vez el modo historia. Y me acuerdo que el modo historia acto 1 ya estaba desde hace tiempo. Entonces yo lo empecé a hacer. Y después a los días ya salió la parte 2. Básicamente una cosa así. Se acerca la actualización, ¿ves? Que pongo, es hora de hacer. Vamos a completar el asentamiento. Si tienen dudas para hacer alguna cosa, puede ser que estos directos se lo conteste. También hay un directo muy famoso que es ¿qué se gasta en las 99 oleadas con granadas? Mira, 11.000 reproducciones. Así que pueden chusmear por ahí. Para los que estén interesados con granadas... Me hace mal ver jugar la gente Last Day. ¿Por qué? Capi, ¿me recomiendas hacer el barco después de la moto o hago el todoterreno?
¿Me recomiendas hacer el barco después de la moto? O el totra. Sí. Hacer el barco, pero lo que le digo siempre es que traten de hacerlo y dejarlo como listo para terminar de construirlo. O sea, no lo finalicen. Porque cuando... O sea, si es que no llegaron al nivel 20 de los envíos. Básicamente. ¿Tú juegas al multijugador? No. Es algo que voy a empezar... Ay, también... Es que no puedo decir mucho, gente. Pero pronto empezaré. Falta muy poco para que Lu termine la serie. Bueno, no falta poco, pero falta un poquito. Bueno, ustedes saben. Shush, no digan nada. Bueno, gente, ¿cuántos likes somos? Porque me dan ganas de jugar. ¿Y qué te lo prohíbe, amigo? ¡Juá! Mandale un ratito ahí. Volvé a tus coming. Tienes la misma cantidad de monedas en el año que nacís. ¿En serio? ¿Cuántas tengo? A ver. 1009, ¿cuánto? 1997. Mira, yo nací en el 96. ¡Fua! ¡Qué viejo! 600 likes, ¿se puede llegar? Gente, ¿ustedes se dan cuenta que estamos 544 likes? Una locura. No, no, una locura, una locura. Bueno, vamos a ver cuántas nos toca, a ver. Tuki, 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 tuki. Necesito cambiar primero todas las marrones, ¿no? Marrones no me interesan. Tuki, tuki. Imagínense cuántas cajas del comerciante hay acá. 885.000. Bueno, perfecto. Y después necesito... No voy a alcanzar a 5 moradas. ¿Tendré tarjetas moradas? Gente, las tarjetas moradas, ¿cómo salen acá? ¿Otros? ¿Muebles? ¿Cajas? ¿Alguien sabe eso? No, tiempo. Bueno, a mí me pasa a Molly al revés. Tengo que generar contenido las day, entonces no tengo tiempo para otros. El otro día charlaba con los chicos que tengo ganas de jugar al B, bueno, el de los vampiros, B Racing, ¿es? Que bueno, en realidad se había visto la... Yo ya lo había visto, me olvidé, después vi la historia de Molly y ahí me rescaté. ¿En otros? Tengo planos. Bueno, algo es algo. No tengo tarjetas. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios, eres Dios? 10 cupones rojos. Bueno, let's go. Para. 40. 50, listo. Es que, amigo, tipo, me da dolor. Es que 50 tarjetas azules son 100 armas de fuego. 100 armas de fuego. ¡100! Puta madre. Consumibles, pone Alexander. Lo amé, lo amé, lo amé. ¿Sos partner todavía de LAS? Sí. Sí, pero estoy más metido con la cuenta pequeña porque me estoy divirtiendo mucho. Más que con esta. Esta lo hago para hacer cosas así. Cubrir cosas que con la otra cuenta no puedo cubrir. Esas cosas. Pero ya no pido cosas en Kefir. El pase puede ser que de vez en cuando lo pida, ¿viste? Es que no pido por pedir. Para que quede en el buzón. Ya no hago eso. Ya. Antes por ahí pedía, no sé... cosas que me pueden faltar, como los C4, ¿viste? Pero ahora ya como no saqueo, ¿no? Ahora pongo música. Música. A ver, ¿de qué pongo? ¿Música de qué? ¿Música de suspenso? Sin copyright, por favor, ¿eh? Que después me tiran el directo. ¿Música de tensión? Esta me gusta, ¿eh? ¿La recontra vivimos, quieren? Ahí. La recontra vivimos, ¿eh? Esta igual no me... A ver, para aquí. Quiero ver cómo sigue. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Pedí monedas para el directo que quieras hacer, dice. Fíjate que, mirá las monedas que tengo. Todavía tengo una banda de monedas. Bueno, vamos. Pará, quiero abrir estos tres primero.
Así me saco la mala... Mirá qué mala suerte, amigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ustedes quieren que vomite o qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ya está. Ya me saqué la mala suerte, gente. Ya me saqué la mala suerte. Esperemos que me haya sacado la mala suerte. Bueno, vamos. Let's go. ¿Qué mod necesito? Buena pregunta. La mod que quiero, en realidad, porque necesito varias de la mini Uzi, en realidad, pero la que quiero es la mod morada del machete, que es la que me gustaría sacar en esta cuenta, que es de las últimas importantes. ¿Qué queda? Ok, gente. Vamos allá. Vamos a meter las 5 tarjetas de inspector moradas, que equivalen a 50 tarjetas azules, que equivalen a 100 armas de fuego, que puede ser que equivalga a 50 placas de acero. También puede ser que equivalgan a 50 trajes SWAT. Pero acá lo importante es que ya tenemos las 5 cajas moradas. Es por eso que hoy estoy buscando la modificación, la última que me falta, de las que a mí me gustan, ¿ok? Porque me faltan algunas. Me faltan algunas. Pero la que más quiero es la mod morada del machete. Esa mod que tiene habilidad, que muchos jugadores no la tienen, pero que Hamilton sí la tiene. Hamilton, que si hoy llega a salir la mod morada, pierde el mod. Si hoy sale la mod morada, Hammy pierde el mod y automáticamente se lo gana alguna otra persona. Ya si abro la caja... Si abro la caja ya automáticamente sabemos si toca o no. ¿Están listos? Vamos a poner música épica ahora. Ahora cambió. Ahora cambió. Ahora es música. Ahora vamos a lo épico, ¿no? Ahora tipo el sentimiento es algo de épico. A ver. A ver esto. Esto es una volada, ¿no? 46 minutos de música épica. No, pero qué, una película, boludo. A ver esto. ¿Qué es? ¿Qué me saltará esto? Bueno. Vamos con esta. No sé cuál es la de D-Grev, gente. Después de las 99 oleadas, vamos con la primera. Tengo más tensión que ustedes, ¿eh? Porque las probabilidades que toque es muy baja. Y la primera es una mod. De la mini Uzi, gente. De la mini Uzi, gente. Pero puedo no tenerla, ¿eh? Y la tengo. La tengo, la tengo. Sigamos. Sigamos con el hype. La primera la tengo. Vamos con la segunda. La segunda. ¡No! ¡Escopeta! ¡Que no la tengo! Me soba la quena, creo que está buena igual. Disparo disperso la tenemos. Bueno, al menos una que no tengo. Y se terminó la música épica, era la más corta del mundo. Vamos con otra, vamos con otra, vamos con otra. ¿Esta? Estoy poniendo por poner, gente. No las conozco. ¿Qué es esto? No, esto no sé qué es. Tengo miedo, gente, ¿eh? Con esta canción todo se vuelve mucho más épico, a ver. Esta me siento como que... No, pero esta...
esta es música triste. Música épica, a ver, de Digref, que muchos... Que muchos están diciendo acá, que no sé cuál es. ¡Ah, la de Victory, ¿no? Gente, voy perdiendo, la fe se va desvaneciendo. No estoy teniendo el corazón de las cartas, gente. Me falta el corazón de la... Me falta confiar en mi mazo, ¿viste? Como Yu-Gi-Oh, pero en las Day. Bueno, gente, la ilusión llegó hasta acá, gente. ¿Nos ilusionamos? Nos ilusionamos bastante, gente. Estuvimos muy cerca. Lo pude sentir, ¿eh? Creo que sentí, por momentos sentí el sangrado en mi cuerpo. Por el momento sentí como el sangrado iba por mis venas, gente. Obtuvimos algunas cosas buenas y otras no tanto. Pero lo bueno es que creo que todos nos llevamos una lección con esto, gente. Bueno, que Jami tiene que perder el modo en este momento, ¿no? ¿Se lo sacamos a Jami? Que lo pierde igual, ¿no? Para mí lo tiene que perder igual, gente. No sé qué opina usted. Para mí lo tiene que perder igual. Es que con algo nos tenemos que desquitar, gente. No, es que ni siquiera votación, gente, hay que hacer. Me parece que no se lo merece. Me parece que en todo momento... Me parece que él en todo momento estaba como tirando para el otro lado. Nunca nos apoyó. Creo que del primer momento él está como que pareciera como que tira para el lado de Kefir, básicamente. Ni siquiera está tirando para nuestro lado. Me parece que no estaría en...
no se lo estarían mereciendo, me parece. No sé qué piensan ustedes. Me parece que hay que sacárselo por lo menos por un par de horas para que aprenda la lección. Siento que no fue muy... No lo siento muy noble. O sea, como que nosotros damos todo para que todo salga bien y él no lo siento así. Él siento que... Como que porque tiene el cosito... Como que tiene el cosito y se hace el que tiene el poder, ¿no? Bueno, listo, gente, ya está. Es que ya está, amigo. Yo no puedo hacer sufrir mucho a la gente. Se lo vamos a devolver. Pero bueno, tiene que tratar de cambiar esa actitud. No tendré mod del... Ah, o sea, no aprendió, gente. No tendré mod, pero no tienes mod del machete. Ah, no, encima no aprende la lección. O sea, no aprende la lección, amigo. No aprende la lección. Bueno, gente, ya está, listo. Será una persona más sin moderación. Ya está. Este canal es así, nos la agarramos con los moderadores. Este canal es así. Bueno, gente, casi que le doy el mod a otra persona, ¿eh? No sé quién era un tal Camilo, pero casi que le doy el mod a Camilo. De medio de... Ahí está, Camilo Salcedo. Casi que Camilo Salcedo se hace mod por un par de segundos, gente. Literal. Camilo, nuevo mod, dice. Ay, Dios, qué locura hoy, ¿eh? Qué locura. Ah, mentira, Jami. Ahora te lo devolvemos. Es más, vamos a escribirlo. Jami, Ton. Y ahora no aparece. ¿Se autobañó, Jami? Jami, no te autobanees, ¿eh? Ay, Dios, épico. Bueno, gente, nada, no se consiguió. Gracias, Alejandro, por esas 5 membresías. Me gustaría que Jami hable, así le devolvemos el mod. Porque, tipo, nada, tengo que entrar al... Bastante quilombo. Me bañaste la principal, pero no la secundaria, dice. Ese es... Vuelve en 2 minutos. Bueno, Jami. Ahora sos mod con Pedro. Muchas gracias, Ale. Te mandamos... Un beso gigante le cayó a Quackity, a Chuchan, a Baltasar, a E, a Gastón y a José. Ah, no, a E no le cayó. Ya tenía E. Felicidades. Bueno, gente, antes de irme, hay que ver algo muy importante. Además de que en un ratito le vamos a devolver el mod a Jami. Esto es un chiste, obviamente. Esto no es una... Esto no es una discoteca, gente. Obviamente se lo vamos a devolver. Pero antes de irme, quiero mostrarles una cosita. Para que vean, hoy 938 personas se han pasado en el directo. Y además de eso, hoy hubo explosión de like. 562 con el mío. 562 like para el directo, gente. Una locura, nunca llegamos a tanto. Muy agradecido, gente, demasiado. Y el 46% juega hace menos de un año. Y el 16 está entre medio y solo el 37 juega hace 2 o más años. Mi cuenta Hamilton anda bloqueado temporalmente, Capi. Ay, perdón, te bloqueé yo, ¿eh? Claro, te quise dar el mod y te bloqueé. Bueno, ahora cuando puedas hablar te lo devolvemos. Nada, que yo soy así, gente. Yo intento recuperar. Nuevo récord, gente. Nos vemos mañana, ¿ok? Jami, después te pongo ni modo otro día. Sí, venite la próxima que te devolvemos el mod. Aguante los veteranos. Gente, besitos a todos, me despido. Voy a dejarles... Esto no. Eso era porno. Voy a dejarle con alguna musiquita. Recuerden que me apoyan muchísimo dejando un like, compartiendo con sus familiares, con su papá, con su mamá, con su tío. Con su tío en especialmente. Háganlo, por favor. Me ayuda muchísimo. Vamos a poner alguna música para despedirnos.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una bien hardcore, ¿eh? Una. Lista de reproducción. Bueno, no encuentro nada. Hoy no encuentro nada, gente. A ver si puedo encontrar esto. Tengo que agregarlo de una. Ahora sí, gente. Besitos a todos. Nos vemos mañana, ¿eh? Mañana con un nuevo directo de Last Day, pero con la cuenta pequeña. Abrazo gigante. Nos vemos, Jami. No olvides recuperar tu mod, ¿eh? Deja las quejas en el buzón. Hasta luego, chicos. Nos vemos mañana con otro directito. Bye, bye.